Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este espacio. Este es un espacio muy rico. Es un decimotercer curso de infecciones en ginecología y obstetricia, pero para médicos residentes, presentados desde los casos clínicos y acompañados por un experto en cada uno de los casos. Tiene un nombre muy valioso, que es el del doctor Miguel Ángel Maglione, un colega muy querido desde ASAIGO. Fue uno de los fundadores y vicepresidente de la asociación y por eso queremos conservar su nombre dentro de nuestra asociación. La intención de este espacio es que los residentes puedan encontrarse con algunas preguntas que se hacen en las prácticas diarias de algunos casos clínicos con un experto para discutirlo y para seguir aprendiendo desde esta modalidad. Hasta el año pasado el curso era anual, el último curso hubieron varios colegas que quisieron seguir participando, con lo cual la intención de ASAIGO ITS para este año es tener dos espacios de este curso de residentes. Este curso está llevado adelante por un equipo de colegas prestigiosos, como expertos y como coordinadores y directores del curso. Los directores de este curso son Fernando Novik, Graciela Sánchez, está como secretario científico, alguien muy querido también y reconocido por todas las sociedades, Miguel Tilly, y como coordinación, y gracias Anita porque sos una gran coordinadora en todo este equipo, la doctora Ana Arias. Así que bueno, bienvenidos a todos, esperemos disfrutar de este encuentro y realmente seguir aprendiendo. Los dejo con el equipo que organizó y que llevó adelante todo este encuentro y este momento. Gracias Silvina. Gracias, yo soy la doctora Graciela Sánchez, codirectora con el doctor Fernando Novik. Soy médica graduada en la UBA, especialista en ginecología y obstetricia. Miembro de ASAIGO desde hace 15 años, miembro de la comisión directiva, desarrollo mis actividades en obras sociales y en centros de salud del municipio de Burlingame. Y tengo el agrado de presentar a mi colega, codirector, el doctor Fernando Novik, que es médico de planta del servicio de obstetricia del Hospital Vélez-Sarsfield. Es coordinador de la residencia de tocoginecología de dicho hospital y es miembro de ASAIGO. Le cedo la palabra a Fernando. Bueno, muchas gracias a todos. Me sumo a mis colegas en darles la bienvenida a este nuevo curso. Agradezco la participación de todos ustedes, con especial reconocimiento a todos los profesionales que van a exponer y van a compartir sus casos clínicos. Y bueno, siempre rescatando la importancia de sostener los espacios de capacitación para mejorar nuestro ejercicio habitual en nuestras profesiones. Y bueno, esperando que esta jornada cumpla con sus expectativas, presento a la doctora Ana Arias. Ella es especialista universitaria en ginecología y obstetricia, es médica ginecóloga en el Hospital Alemán, es docente de la Universidad de Buenos Aires, en la UDH del Hospital Durán, y es miembro también de la comisión directiva de ASAIGO. Así que, adelante Anita. Estás muteada. Desmuteate. Desmuteate, no se escucha. Perdón, estaba muteada. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos. Espero que esta tarde puedan aprovechar el curso. Bueno, estoy muy contenta de participar este año nuevamente. Y bueno, me toca por último a mí presentar al doctor Tilly, que es el secretario científico de este curso. El doctor Miguel Tilly es médico graduado en la UBA, especialista en ginecología y obstetricia, es jefe de consultorios externos de ginecología en el Hospital Eva Perón, también es docente adscripto en ginecología de la UBA, jefe de trabajos prácticos en ginecología de la UDH también de Eva Perón, es miembro actual de la comisión directiva de la Sociedad de TGI Colposcopía y expresidente de nuestra asociación. Es el actual secretario científico.
Así que bueno, vamos a comenzar, si les parece, con el primer caso clínico que va a estar a cargo de las residentes del Hospital Naval. Ellas son las doctoras Paula Valido, Florencia Cremonte y Josefina Cornejo. Nuestra experta invitada y especialista en el tema es la doctora Miriam Bruno. Ella, bueno, es pediatra infectóloga, jefa de división de la División de Promoción y Protección del Hospital Durán, es ex secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría e integrante de la Comisión de Vacunas de CABA. Así que bueno, adelante y muchas gracias. Ya los presentaron al caso, ¿sí? Buenas tardes. Nosotras somos tres residentes del Hospital Naval y vamos a presentar un caso clínico de COVID y embarazo. Bueno, esta paciente tiene 33 años, con antecedentes clínicos, tiene obesidad grado 1, antecedentes quirúrgicos no refiere y tocos ginecológicos es su primer gesta, estaba cursando un embarazo 34 semanas y tenía el diagnóstico de diabetes gestacional en tratamiento con dieta. Bueno, ella el 8 de mayo comienza con cefalea, vómitos, tos, mialgias y astenia, asociado a registros subfebriles. El 15 de ese mes consulta al Hospital de Puerto Belgrano en Bahía Blanca, donde la hisopan para COVID y da positivo. Dos días después la derivan a nuestro hospital por falta de complejidad en Puerto Belgrano. Al ingreso, ella estaba normotensa y afebril, con adisnea clase funcional 4, saturando 98%, con cánula a 6 litros. Le hicieron una radiografía de tórax y un laboratorio en el cual podemos ver el aumento de transaminasas de 805 en la GOT, IGPT 463 y una LDH de 1113 y las plaquetas normales. Esta es la radiografía que no nos aporta demasiado ya que está rotada e incompleta, así que no fue de mucha utilidad. Y bueno, al ingreso, como dijimos, estaba normotensa febril con una cánula a 6 litros. Intercurrió con náuseas y epigastralgia, por lo que le hicimos una rutina para hipertensión, en la cual observamos, como dijimos, las transaminasas aumentadas, junto con el LDH, un ácido úrico de 10,10 y le hicimos un IPC de 0,88. Y las plaquetas en el rango normal. Le hicieron un estado ácido-base en el cual tenía un pH de 7,33 que se interpretó como una posible acidosis metabólica, así que a la paciente la pasaron a unidad de terapia intensiva. Se decidió la cesárea abdominal. El bebé nació con una PAR 9-10, un capurro de 34 semanas y un peso de 2.075 gramos. Y se le hizo un laboratorio posterior a la cirugía, en el cual podemos ver el rápido descenso de las transaminasas, de la LDH y del ácido úrico.
Acá tenemos en la primera columna el laboratorio de ingreso, en la segunda, previo a la cesárea, y en la tercera, poscesárea inmediato. Y como podemos ver, luego de la cirugía, el descenso bastante drástico de las enzimas hepáticas y la LDH. Bueno, en UTI, cuando estuve internada allí, por desaturación y mala mecánica ventilatoria, decidieron intubarla. Allí comenzó a tener registros hipertensivos, por lo que le indicaron los terapistas 80 miligramos de valsartán cada 12 horas. Y por nuestro lado hicimos la proteinuria 24 horas debido a la rutina de hipertensión que le habíamos hecho previamente, que dio 537,3. Durante la estadía en terapia intensiva comenzó con varios registros subfebriles, por lo que la hemocultivaron y la urocultivaron. En el urocultivo se rescató un Escherichia coli y en el hemocultivo un Staphylococcus meticilino sensible y un Staphylopyrmidis meticilino resistente, por lo que se indicó vancomicina 1 gramo cada 8 y ceftriaxona 2 gramos día por 10 días. El 28, por buena evolución de la paciente, se decide la extubación. Se hicieron estudios complementarios para evaluar evidencia de impacto séptico. Le hicieron un ecocardiograma, también una tomografía, en la cual se evidenció un proceso inflamatorio infeccioso compatible con neumonía. Y el 7 de junio pasó a clínica médica sin requerir oxígeno. El 10 de junio, la paciente egresa luego de 23 días de la cesárea y la recién nacida se fue de alta 7 días antes que la madre por un tema de protocolo de neonatología. Y el laboratorio de egreso muestra las transaminasas en el rango normal, obviamente con un previo descenso gradual, y una LDH de 259. Al alta, ella se fue con indicación de enoxaparina 60 unidades día a completar 6 semanas, amlodipina 10 miligramos día, carvedilol 12,5 cada 12 horas y cefalexina 1 gramo cada 6 hasta el 15 de junio. Bueno, ¿cuál de las siguientes complicaciones pueden asociarse en una embarazada con infección por COVID? Eventos tromboembólicos, preeclampsia, parto prematuro, ¿o todas estas respuestas son correctas? Y otra pregunta, ¿qué factores maternos pueden asociarse a mayor riesgo de complicaciones en infección por COVID? Obesidad, diabetes, EPOC, ¿o todas las anteriores son correctas? Nosotras, para responder estas preguntas, hicimos revisión bibliográfica de 2 estudios. Bueno, a raíz de este caso, nosotros lo que hicimos fue buscar, obviamente, al ser una patología tan nueva, hay poca bibliografía oficial, por lo que nos basamos fundamentalmente en algunos trabajos. Elegimos destacar estos, el InterCOVID, sobre todo, porque es un trabajo que sus conclusiones tuvieron gran impacto, si bien no es el único que se hizo, fue uno de los que tuvieron una repercusión más importante. Este estudio fue un estudio que se hizo entre marzo y octubre del año pasado, del 2020, en 43 instituciones de 18 países, incluida la Argentina. En la Argentina se incluyeron varias instituciones como la Maternidad Sardá, el Hospital Austral, el Hospital Posadas, el Hospital Otamendi, el Sanatorio Otamendi, perdón. Y se incluyeron 2.130 pacientes, de las cuales 706 eran COVID positivas y 1.424 eran COVID negativas. Lo que buscaba este trabajo era comparar pacientes con COVID y pacientes sin COVID para descubrir
el impacto tanto a nivel materno como a nivel neonatal. Entonces, las conclusiones a las que llegaron ellos en cuanto a los temas obstétricos es que los pacientes con COVID tenían muchísimo más riesgo de desarrollar preeclampsia, eclampsia y HELP. A su vez tenían una mortalidad materna mucho mayor. Acá, según sus números, llegaron a la conclusión de que las pacientes con COVID tenían un riesgo relativo de 22 contra las pacientes sin COVID. Igualmente, si nos ponemos a analizar la estadística, no es si bien es un número que impacta, no es un número estadísticamente significativo por el gran intervalo de confianza que hay. Y otra cosa importante es que descubrieron que las pacientes con COVID tienen mucho mayor riesgo de parto pretérmino, sobre todo parto pretérmino iatrogénico. Esto es porque las pacientes desarrollan preeclampsia, eclampsia y HELP, o porque tienen complicaciones asociadas a lo respiratorio. Y otra conclusión a la que llegaron es que las pacientes con sobrepeso, como era la paciente de nuestro caso clínico, tenían mayor riesgo de tener complicaciones asociadas al COVID. A raíz de este trabajo, los autores se plantean una pregunta, se plantean si es el COVID que se manifiesta como un síndrome símil preeclampsia o si en realidad el COVID lo que hace es ser un factor de riesgo para desarrollar preeclampsia. Y a su vez llegaron a algunas conclusiones más. Concluyeron que las pacientes con COVID sintomáticos, sobre todo aquellas pacientes que tenían registros febriles o disnea, tenían mayor tasa de complicaciones, tanto maternas como fetales, pero que las pacientes asintomáticas también tenían un riesgo elevado de desarrollar preeclampsia. Y concluyeron también que los recién nacidos que nacían por cesárea abdominal tenían mayor riesgo que los nacidos por parto vaginal de contagiarse COVID, pero que en ningún caso se contraindica la lactancia, ya que el COVID no se contagia por esa vía. Entonces, a raíz de esa pregunta que se plantearon los autores de si la infección por COVID era un factor de riesgo para desarrollar preeclampsia o provocaba una enfermedad muy parecida, lo que hicieron fue hacer este nuevo brazo del InterCOVID, que lo que comparaba en realidad eran pacientes, lo que hicieron fue dividir en cuatro grupos a las pacientes. Uno de los grupos eran pacientes sin ningún diagnóstico, otro de los grupos eran pacientes que tenían solamente COVID, otro eran pacientes que tenían solamente preeclampsia y el cuarto grupo eran pacientes que no tenían ninguna de las dos patologías. Entonces, a las conclusiones a las que llegaron fue, por un lado, que obviamente que había mayor asociación entre preeclampsia y COVID, sobre todo en pacientes primigestas, como era la paciente de nuestro caso clínico, y que las pacientes que la asociación de preeclampsia y COVID se asociaba a mayor morbi mortalidad. Una cosa interesante que también descubrieron es que al ser una anoxia tan aguda el COVID no se asoció en ningún caso a RCI. Entonces, otras conclusiones a las que llegaron estos autores fue que en realidad el riesgo de preeclampsia, que esto ya lo habían dicho cuando hicieron la primera parte del trabajo, que el riesgo de preeclampsia no depende de la severidad de la infección por COVID en sí, que la asociación entre preeclampsia y COVID se dio más frecuentemente entre la semana 33 y 37 del embarazo. Y en realidad que ambas patologías lo que comparten es una fisiopatología, que las dos producen una lesión vascular y un daño endotelial directo. Entonces, como respuesta a su pregunta, si el COVID se manifestaba como un síndrome símil preeclampsia o si en realidad era un factor de riesgo para desarrollar preeclampsia, su conclusión fue que no, que en realidad la preeclampsia como entidad en sí misma lo que hace es complicar aumentar las complicaciones de la infección por COVID. Obviamente, como todo trabajo de investigación, este trabajo tuvo algunas limitaciones, sobre todo al ser un trabajo que se hizo entre marzo y octubre del año pasado, que fue la época en que más variaron los criterios diagnósticos y la disponibilidad de métodos diagnósticos, diferencias a la hora de diagnosticar, existe una posibilidad bastante importante de que en realidad haya habido muchas pacientes COVID negativas
COVID positivas, asintomáticas, perdón, que se hayan incluido como negativas. Entonces, eso les redujo a ellos en realidad la posibilidad de ver cómo se manifestó el COVID en pacientes asintomáticos. Y a su vez, otra cosa que ocurrió es que cada centro de todas estas 43 instituciones, que son instituciones muy diferentes entre sí, cada una manejó los casos en la manera, según sus propios protocolos. Y bueno, y como respuesta a las preguntas que había planteado mi compañera, que bueno, son las preguntas que todavía nos surgieron al conocer este caso y otros casos que hemos tenido en el hospital, tiene que ver con cuáles de las de estas complicaciones pueden asociarse a una embarazada con la infección por COVID, que eran eventos tromboembólicos, preeclampsia, parto prematuro o todas, la verdad es que son las tres, y cuáles son aquellos factores maternos que pueden asociarse a mayor riesgo de complicaciones en la infección por COVID, que obesidad, diabetes, EPOC, también son las tres. Muchas gracias. Hola, ¿y me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ahora se escucha bien, bueno. Bueno, realmente me parece, digamos, muy importante la presentación de este caso porque marca un poquito, digamos, todas las situaciones que uno tiene que estar atenta con estas pacientes, que como comentaron ustedes en ese estudio, hay otros estudios también que evalúan, o sea, todo también depende un poquito de qué comparemos en las pacientes embarazadas. Cuando uno compara COVID y no COVID, lógicamente van a tener mayor posibilidades de complicaciones, como mostraron ustedes, porque justamente normalmente en la población que tiene algún factor de riesgo, como ustedes dijeron, van a tener mayor riesgo de complicación. Cuando uno compara los COVID en las embarazadas y en las personas no embarazadas, ya por ahí hay las diferencias, por ahí son menores, pero me parece que, digamos, que esto tiene que marcar fundamentalmente algunas cosas que dijeron ustedes. O sea, esta era una paciente que tuvo una sospecha y demás, pero por ahí lo dijeron ustedes también, las asintomáticas. Cuando los estudios han hecho evaluaciones de todas las embarazadas que, digamos, que ingresaban, más o menos entre los distintos estudios un 30, incluso en algunos estudios hasta un 40% son asintomáticas. Con lo cual ahí, si uno no los tiene en cuenta, todos esos van a tener cuadros leves y no pasan a un denominador de pacientes con COVID. Así que eso es una de las cosas importantes para tener en cuenta cuando uno lee, cuando uno evalúa digamos, las estadísticas que se presentan. Y que, digamos, esto, si tienen factores de riesgo, me parece que, como ustedes dijeron, me parece que hay que estar atentos y hacer un seguimiento. En principio, uno al principio estuvo muy atento con las embarazadas, después parecía que todo era similar a las pacientes que no tenían COVID, que no iba a haber muchas complicaciones, pero comenzaron a aparecer las complicaciones, los cuadros que evolucionaron mal, las pacientes que fallecieron, y entonces por ahí decimos, tenemos que estar atentos de nuevo. Me parece que es evaluar cada situación en particular, fundamentalmente cualquier posibilidad de estar accesible a un sistema de salud y demás para que pueda llegar a ser, como ustedes dijeron, controladas tempranamente para tener oportunamente el momento de definir la finalización del embarazo si fuera necesario. Así que me parece que, digamos, que ustedes marcaron muy bien cuáles fueron los datos. Y bueno, esta paciente, como ustedes comentaron, tuvo su complicación, la pudieron manejar, pero digamos, hay que estar muy cercanos para que tenga una buena evolución, porque si no, si uno no está cercano a esto, por ahí se pasa el tiempo y ahí es donde pueden llegar a tener mayor riesgo de mortalidad también, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o... No sé si ahí se escucha, quedó alguna pregunta, o si están muteadas, puede ser.
No sé si hay alguna pregunta del chat, me parece que no, fuimos respondiendo más o menos todo. Ahí la doctora Farinati, ¿puede ser que esté levantando la mano? No se escucha. Está muteada. Ali, no sé si querés hacer alguna pregunta, estás muteada. Bueno, si no hay preguntas, ¿les parece que...? Yo quería. Perfecto, Ali, no te escuchábamos. Sí, escúchame, es que estaba muteada, pero yo no lo podía sacar, me lo sacó alguien. Bueno, yo quería preguntarles, chicos, atentos a esto, tenemos que estar atentos. Yo quería preguntarles qué valor le atribuyen al uso del valsartán en esta mujer, habida cuenta que el valsartán está actuando sobre los mismos receptores que actúa el COVID. Porque hay literatura, y muy importante, que habla precisamente de un manejo gradual con antihipertensivos en pacientes con COVID, no porque tengan hipertensión, sino que al manejar con antihipertensivos se está bloqueando precisamente al receptor donde actúa el COVID. Y por lo tanto, en este caso de esta paciente, obviamente estaba actuando en su cuadro hipertensivo, pero al mismo tiempo puede haber influido en la mejoría o en el avance, digamos, hacia la curación de su cuadro viral. Porque están interactuando los antihipertensivos con el virus. Actúa sobre el mismo receptor. Entonces, eso es importante a tenerlo en cuenta. Ya hay trabajos que están hablando justamente de un manejo con dosis graduales de antihipertensivos para los pacientes con COVID. Por eso quería preguntarle si habían considerado algún tipo de relación con el uso de esta droga. En realidad, la elección de la droga, la elección del valsartán fue hecha por la gente de terapia intensiva, cuando nuestros pacientes, ya sea puérperas o por cualquier otro motivo, están en terapia intensiva, son ellos los que deciden los fármacos que se usan. La verdad que lo que nos dijeron ellos a nosotros era que era solamente para manejar el cuadro hipertensivo. Está bien. Está bien. Yo creo que también influye en el tema de la infección viral. Pero bueno, esto todavía son cosas bastante nuevas, pero allá hay literatura sobre ese tema. Y aparte, viste, Alicia, que la hipertensión y el post-COVID también es todo un tema ahora. Claro, por eso, porque estamos hablando del mismo lugar donde actúa tanto el virus como actúa el antihipertensivo. Sobre el H2, así que es interesante ese tema, porque se lo ha postulado a los antihipertensivos como una ayuda terapéutica, digamos. Que posiblemente, no sé si será a futuro, tendrá algún tipo de participación o de importancia, pero hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta, creo que no. Si les parece, ya estamos en tiempo, así que podemos dar cierre al primer caso clínico. Muchas gracias a las doctoras del Hospital Naval y muchas gracias a la doctora Bruno por haber participado, ¿sí? Le doy. Gracias a ustedes. A ustedes. Ahora le damos paso al doctor Novik, que va a hacer la presentación del próximo caso clínico. Bueno, seguimos con el segundo caso.
Pero primero queremos agradecer que nos quedó pendiente Andrómaco y muy especialmente a Juliana Romano por el apoyo que nos brindaron para poder organizar el curso. Y bueno, ahora sí, presento a las médicas residentes que van a presentar el caso, la doctora Azul García Romero y la doctora Paula Vendramini. Y como experta tenemos a la doctora Alicia Farinati, que es profesora emérita de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, es investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, y bueno, y es miembro fundadora de ASAIGO, así que muy contentos de contar con ella. Bueno, podemos empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Somos residentes de primer año del Hospital Vélez Sarsfield. Mi nombre es Azul García Romero y mi compañera Paula Vendramini. Antes que nada, queremos agradecer a los coordinadores de ASAIGO por darnos este espacio a los residentes para participar en este curso. Bueno, ahora vamos a compartir. Bien. Nuestro caso es sobre infección urinaria y embarazo. Entonces, nuestra paciente es una paciente de 27 años, gestas 2, abortos 1, que estaba cursando un embarazo de 35.2 semanas por fecha de última menstruación y consulta a la guardia por fiebre y polaquiuria. Ella realizaba los controles en un centro privado, niega antecedentes familiares y personales de importancia y adjuntaba serologías, chagas, hepatitis B, toxoplasmosis y DRL negativas. Entonces, la idea de este caso es que podamos hacerlo, que puedan participar, si pueden escribir por el chat o contestar por el Zoom, cuál es el diagnóstico presuntivo frente a este cuadro clínico. A, coriomnionitis, 2, cistitis complicada, 3, pielonefritis y 4, cervicitis por clamidia. No sé si pueden contestar, tenemos el chat acá al lado. ¿Hay alguien que se anime a participar y decir, digamos, qué sospecha tienen frente al cuadro clínico? Recordemos que la paciente consulta por fiebre y polaquiuria. Bueno, entonces, nuestro primer diagnóstico presuntivo fue una pielonefritis. Vamos. Los datos positivos, al examen físico, ella tenía un registro febril de 38.2 grados, dolor a la palpación en hipogastrio, sin defensa ni reacción peritoneal y puño percusión renal derecha positiva. Además, presentaba un urocultivo del 17 del 6 positivo para Klebsiella pneumoniae. Este urocultivo fue tomado a las 17.5 semanas, ella refiere no haber hecho tratamiento y que no presentó síntomas hasta el momento, hasta la fiebre y la polaquiuria, por lo cual ella consultó a la guardia. El urocultivo informaba que esta bacteria era sensible a ampicilina sulbactam, cefepime, y resistente a la ampicilina. Entonces, el plan diagnóstico en nuestro hospital fue realizar estudios complementarios, un hemograma, un coagulograma, urea, creatinina, hepatograma, una nueva BRL, tamizaje para SGB, urocultivo, hemocultivo por 2 y un seguimiento urinario. Entonces, les preguntamos a los oyentes, ¿qué plan terapéutico debemos instalar en este caso? A ver si... No sé si nos pueden escuchar, nos pueden mandar por el chat, digamos, frente a un caso clínico de una pielonefritis, digamos, ¿qué tratamiento instalaríamos? Hola, chicas. Sí. ¿Qué tal? Les hago una consulta, perdón si se me pasó el detalle. Ella ya había tenido, fuera de este urocultivo que presentó positivo, antes otro episodio. No. Lo único que adjuntaba era este urocultivo positivo, por lo cual ella no recibió tratamiento y no tuvo síntomas hasta el momento que consultó en la guardia. Bueno. Por lo pronto, un tratamiento antibiótico endovenoso empírico iniciaría, uh-huh. Obviamente después de tomar las muestras de cultivo. Perfecto, eso fue lo que hicimos, instauramos Eftraxona 1 gramo cada 12 horas endovenoso,
Ella recibió 3 días de tratamiento endovenoso y luego completó hasta los 10 días con antibiótico terapia bioral con cefalexina 500 miligramos cada 6 horas. También una pregunta a la audiencia, ¿cuál es la prevalencia de bacteriuria asintomática en la mujer embarazada? A, cerca de un 5%, B, cerca de un 20%, C, cerca de un 40%, D, más de un 50%, E, ninguna es correcta. Entonces, la prevalencia de la bacteriuria asintomática en la mujer embarazada es un 5%, cerca de un 5%. Otra pregunta, ¿en qué porcentaje una mujer con bacteriuria asintomática no tratada puede desarrollar pielonefritis en el embarazo? Que es justamente lo que sucedió con nuestra paciente. A, cerca de un 5%, B, cerca de un 10%, C, aproximadamente un 30%, D, más de un 50%, E, ninguna es correcta. Y la evidencia científica nos muestra que aproximadamente un 30% de las mujeres con bacteriuria asintomática que no fueron tratadas pueden desarrollar pielonefritis en el embarazo. Bueno, como dijimos, los exámenes complementarios que le hicimos a la paciente, el laboratorio de ella fue normal, con glóbulos blancos, el único parámetro alterado, glóbulos blancos de 11.180. El sedimento se informaba leucocitos 6 a 8 por campo, hematías 25 a 30 por campo, células abundantes, gérmenes en regular cantidad. Y los hemocultivos, el primero fue negativo y el segundo fue positivo para Klebsiella pneumoniae, sensible a ampicilina, sulbactam, cefepime y resistente a la ampicilina, que coincide con el urocultivo tomado a las 17 semanas. El urocultivo durante esta internación, tomado el 20 de octubre, fue negativo. Además, se hicieron una ecografía renal bilateral y vesical y una ecografía obstétrica. En principio, la ecografía renal bilateral y vesical fue para descartar alguna alteración anatómica que nos podría justificar esta patología. Se informó sin particularidades, ambos riñones de forma y tamaño conservados, sin signos de uronefrosis, sin imágenes endoluminales patológicas, y la ecografía obstétrica era adecuada para la edad gestacional también. Bueno, ella estuvo 5 días internada, como ya habíamos comentado, se fue de alta y completó el tratamiento por vía oral, completó los 10 días, y se reingresó con diagnóstico de embarazo en vías de prolongación a las 41 semanas, se realizó una cesárea abdominal por falta de progresión y descenso, fue un recién nacido de sexo femenino, 3.695 gramos, 41 semanas, Apgar 9-10. Además, ella durante esta internación recibió una unidad de glóbulos rojos por anemia. Ahora sí, proseguimos, esa fue la presentación del caso y proseguimos a la revisión bibliográfica. Bueno, vamos a hacer la revisión bibliográfica, lo hicimos en base al Consenso Argentino de Intersociedades de Infección Urinaria del año 2018-2019. Entonces sabemos que epidemiológicamente la infección urinaria es la infección más frecuente durante el embarazo y que es la segunda patología más común después de la anemia. Que un 5 a un 10% de las mujeres durante el embarazo van a desarrollar algún tipo de infección urinaria y que representa alrededor de un 5% de las admisiones hospitalarias durante el embarazo. Es algo muy importante también reconocer factores de riesgo para desarrollar infecciones urinarias. El más importante y el principal va a ser el antecedente de una infección urinaria previa al embarazo. Entre un 28 y un 38% de las pacientes que desarrollan bacteriuria asintomática tienen un antecedente de ITU previa al embarazo, ¿sí? Las malas condiciones socioeconómicas, sabemos que esas pacientes van a tener 5 veces más chances de desarrollar una infección urinaria. La diabetes mellitus, incluida la diabetes gestacional, no solo favorece la infección urinaria, sino también que puede aumentar la gravedad del cuadro. Y también es importante en pacientes que tengan alguna alteración renal, trasplantadas renales, ¿sí? Pacientes con vejiga neurógena, ¿sí? Y pacientes con historia de ITU recurrente. En cuanto a la etiología, vamos a decir que los bacilos gram-negativos de la familia Enterobacteriaceae
son, digamos, es la etiología más frecuente, y dentro de esta familia, la Escherichia coli se lleva alrededor de entre un 75 y un 90% de, digamos, las infecciones urinarias. También la Klebsiella y Proteus mirabilis, entre los dos juntos un 10 a un 13%, Enterobacter un 3%, y es mucho menos frecuente las pseudomonas, ¿sí? En cuanto a los cocos gram positivos, el más frecuente que solemos encontrar, que si bien es mucho menos frecuente también lo encontramos, es el Streptococcus agalactiae, siendo muy importante durante el embarazo cuando encontramos este factor etiológico, porque sabemos que después esa paciente va a tener que realizar una profilaxis antibiótica intraparto. También podemos encontrar al Staphylococcus aprophyticus, ¿sí? Menos de un 1%, y si bien es más raro encontrar al Enterococcus, sabemos que es digamos, una etiología a pensar en pacientes con uso de cefalosporinas. En cuanto a las formas clínicas, hay tres formas clínicas de las cuales vamos a hablar hoy: la bacteriuria sintomática, la cistitis y la pielonefritis. La bacteriuria sintomática, entonces, vamos a definirla como el desarrollo de un solo tipo de bacteria en pacientes asintomáticos, y vamos a requerir dos urocultivos consecutivos, ya sea con sedimento patológico o no, y en pacientes cateterizadas con un solo espécimen, con un recuento mayor a 102 unidades formadoras de colonia por mililitro, vamos a hacer diagnóstico. ¿Por qué es importante entonces encontrar una bacteriuria sintomática? Porque sabemos que entre el 2 al 7%, como dijimos, alrededor del 5% de las embarazadas van a desarrollar esta patología, o sea, es una patología sumamente prevalente, y que sin tratamiento antibiótico un tercio de estas pacientes van a desarrollar cistitis y hasta un 30 o un 50% de ellas pielonefritis. Y que esto nos aumenta el riesgo significativamente de parto pretérmino y de bajo peso al nacer. Por lo tanto, siguiendo toda esta evidencia científica, es recomendable hacer una búsqueda sintomática al menos una vez entre la semana 12 y 16 de embarazo, preferentemente durante la primera consulta, con un urocultivo. Sí. Y repetirlo en forma trimestral cuando hay factores de riesgo, como habíamos dicho, patología renal, pacientes con trasplante renal, litiasis, etc. ¿Sí? Aunque también sabemos que es de práctica común repetirlo en forma trimestral. Entonces sabemos que también está indicado tratar toda bacteriuria sintomática durante el embarazo. Se recomienda entonces ciclos cortos de tratamiento, entre 4 a 7 días dependiendo del antibiótico que se elija, realizar un urocultivo de seguimiento, ¿sí? Después de los 7 días de finalizado el tratamiento antibiótico, y después repetirlo una vez por mes, porque sabemos que las recidivas son frecuentes. Y en caso de que persista el urocultivo positivo, después de dos tratamientos completos, se debería evaluar si se puede administrar un tratamiento profiláctico antibiótico hasta la finalización del embarazo. Como posibles esquemas antibióticos, entonces vamos a tener a la nitrofurantoína, 100 miligramos que puede darse cada 6 o cada 8 horas, ¿sí? La cefalexina, 500 miligramos también cada 6 o cada 8 horas, amoxicilina con ácido clavulánico y trimetoprim sulfametoxazol, aunque también se sabe lo que dice también este consenso en otras partes cuando habla de infecciones urinarias en mujeres, es que estamos viendo, digamos, la última evidencia con respecto a las infecciones urinarias en mujeres, es que hay mucha más resistencia antibiótica a este, cerca de un 20% de resistencia antibiótica a este fármaco. En cuanto a la cistitis, la vamos a definir entonces como una infección que se confirma con un urocultivo positivo con más de 1000 unidades formadoras de colonias por mililitro y con una clínica de síntomas urinarios como la disuria, el tenesmo vesical, la polaquiuria o la incontinencia urinaria. Sabemos que entre el 1 al 4% de las embarazadas va a desarrollar cistitis y que el pico de la prevalencia va a estar mayormente en el segundo semestre. Y que una de cada tres pacientes que tienen bacteriuria sintomática van a desarrollar cistitis si no reciben el tratamiento. Por lo tanto, está indicado el tratamiento y dentro
dentro de los esquemas antibióticos vamos a tener a la cefalexina, a la nitrofurantoína y en este caso también a la fosfomicina trometamol, que es recomendación A1 en forma de monodosis, ¿sí? Entonces vamos a hacer esquemas cortos de antibióticos, también de 4 a 7 días, y la fosfomicina que va a ser monodosis. También vamos a hacer urocultivo control, ¿sí? Después de 7 a 15 días después de completado el tratamiento, y luego en forma mensual hasta la finalización del embarazo. En caso de recidiva vamos a actuar en forma en función al antibiograma, y después de 2 tratamientos completos para cistitis que persista, digamos, el cuadro, habría que evaluar un tratamiento supresor profiláctico. Bien, y ahora vamos a hacer un pequeño verdadero o falso, como para empezar a pensar sobre pielonefritis, que es el caso de nuestra paciente. Entonces tenemos acá 6 enunciados, ¿sí? Que vamos a ir pensando si son verdaderos o falsos. El primer enunciado dice que la mayoría de los cuadros de pielonefritis se desarrollan durante el segundo al tercer trimestre. ¿Qué sería esto? ¿Verdadero o falso? No sé si hay forma de que nos digan. Acuérdense, bueno, chicas, que hay un delay de 20 a 30 segundos. Ah, ok. Bueno, si no hay respuesta, seguimos. Entonces, en este caso, el primer enunciado es verdadero, ¿sí? Sabemos que la mayoría de los cuadros sí se desarrollan entre el segundo y el tercer trimestre, ¿sí? Y que también en el puerperio, son los picos de incidencia. Bien, el segundo enunciado es, se debe realizar hemocultivos en todas las pacientes debido a que el resultado de este hemocultivo va a cambiar la conducta terapéutica inicial. Bien. Bueno. En este caso, este enunciado es falso, ¿sí? Sabemos que el hemocultivo, digamos, no nos va a dar una conducta terapéutica inicial, ¿sí? Nosotros vamos a actuar conforme vamos a instalar un tratamiento empírico, ¿sí? O sea, un urocultivo positivo no nos va a hablar ni de gravedad, ni nos va a hablar de, conducta terapéutica. Aquellas pacientes sin anomalías renales u urológicas, complicaciones del embarazo, signos de sepsis o tratamientos antibióticos recientes podrían ser consideradas para tratamiento ambulatorio si se asegura un seguimiento apropiado, ¿sí? ¿Verdadero o falso? Bien, en este caso este enunciado es verdadero, ¿sí? Lo que habla este consenso es que, en algunas pacientes seleccionadas, ¿sí? Que no tengan ninguna patología renal, que no tengan ninguna comorbilidad, ninguna complicación, ninguna patología del embarazo, que no presenten signos de sepsis, ¿sí? Ni que hayan hecho otros tratamientos antibióticos, que vivan cerca del hospital, que tengan buena pauta de alarma, que tengan la posibilidad de acercarse a la consulta y que tengan, digamos, un seguimiento adecuado, podría ser considerado el tratamiento ambulatorio. El enunciado número 4 dice se recomienda utilizar la ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas endovenoso en el segundo y en el tercer trimestre. Este enunciado en este caso también es verdadero. Sí, sabemos que la ceftriaxona la vamos a utilizar 2 gramos en pacientes en el segundo y tercer trimestre debido a que al aumento de peso y del volumen de distribución. El enunciado número 5 dice, no se recomienda realizar urocultivo control luego de resuelta la infección debido a que no son frecuentes las recidivas. Bien, este enunciado es falso. ¿Sí? Sabemos que las infecciones urinarias son recidivantes muchas veces y que como hay riesgo de recidiva, usamos el urocultivo para pesquisar la recidiva.
se debe considerar tratamiento supresor en caso de pielonefritis en pacientes con patología renal. Este enunciado es verdadero y ahora más adelante vamos a ver cuándo es que vamos a, recomendar el tratamiento supresor. Bueno, una vez ya pasado este verdadero o falso, vamos a hablar entonces ahora sí de pielonefritis. Sabemos que la pielonefritis es la infección del parénquima renal y que aparece en cerca del 1 al 4% de las gestaciones y aumenta su prevalencia cuando tenemos una paciente que no haya realizado pesquisas para bacteriuria asintomática y que no haya sido tratada. La mayoría entonces van a aparecer, como habíamos dicho, durante el segundo o tercer trimestre del embarazo y durante el puerperio. Alrededor de un 20% va a desarrollar alguna complicación grave. Sabemos que la pielonefritis puede ser una infección grave que se puede complicar con shock séptico, con síndrome de distrés respiratorio del adulto, con anemia hemolítica, insuficiencia respiratoria, renal, abscesos renales, etc. ¿Sí? Por lo tanto, muchas veces, digamos, esto era lo clásico, que la pielonefritis en una embarazada siempre se internaba y por eso lo nuevo de este consenso en cuanto a considerar un tratamiento ambulatorio, como habíamos dicho, en aquellas pacientes seleccionadas. En cuanto a lo que habíamos hablado de los hemocultivos, ¿sí? Cerca de un 10 a un 20% solo de las pacientes van a tener bacteremia, por lo tanto, digamos, estaría recomendado el uso de sacar hemocultivos en aquellas pacientes que presenten síntomas sépticos, fiebre persistente, que tengan alguna comorbilidad, ¿sí? O que tengan falla al tratamiento, ¿sí? Porque sabemos que el hemocultivo no nos habla, si da positivo no nos habla ni de gravedad, ni tampoco nos cambia la conducta inicial. Como tratamiento vamos a instalar entonces tratamiento endovenoso con ceftriaxona 1 a 2 gramos cada 24 horas y que habría que considerar, como habíamos dicho en forma previa, dar 2 gramos de ceftriaxona en el segundo y en el tercer trimestre debido al aumento del volumen de distribución. En caso de alergia a beta-lactámicos, utilizar gentamicina o astronam según la gravedad del cuadro, ¿sí? Después, obviamente, realizar tratamiento vía oral una vez cumplidas las 48-72 horas a febril, cuando tenemos un buen resultado del tratamiento, y completar tratamiento 10 días, ¿sí? Realizar urocultivos 7 a 14 días después de finalizado el tratamiento, realizar el urocultivo mensual de control y considerar, como habíamos dicho antes, tratamiento supresor en aquellos que tengan o pielonefritis recidivante, como habíamos dicho, una pielonefritis en aquella paciente que tenga alguna patología renal o de las vías excretoras. Muchas gracias. Acá está la bibliografía que utilizamos para el caso. Bueno, antes de pasar a la experta, quería hacer un comentario con respecto a las preguntas. Todos los que contestaron bien, pero fue muy escasa la participación. La idea es que traten de contestar todos, para ir viendo más o menos los conocimientos que tienen, así que necesitamos que participen. Para los que participaron, contestaron bien todas las preguntas. Bueno, ahora sí, seguimos con Alicia. Bueno, buenas tardes a todos. Este es un tema sumamente importante, no sé si me están viendo o no. Yo había leído con mucha atención el caso. Acá tenemos que evaluar varios elementos. Primero, la aparición de un cuadro así de infección urinaria en una mujer embarazada a las 17 semanas. Obviamente, y casi con seguridad, debe estar obedeciendo a la presencia de una bacteriuria asintomática previa, que por lo menos por lo que yo pude averiguar, no sé, ustedes no tenían el registro si se había hecho o no. Y otro tema con respecto a la bacteriuria asintomática. Ahí se habló del tema de la respuesta inflamatoria. Es muy curioso este tema entre la bacteriuria asintomática y lo que es la pielonefritis. Después vamos a comentar todos los demás puntos que han sido planteados acá en el chat. Siempre se decía
que los síntomas de las infecciones urinarias aparecían en el momento de la respuesta inflamatoria y que en las bacteriurias asintomáticas no existía respuesta inflamatoria. No, no es así, porque podemos tener verdaderas bacteriurias asintomáticas con respuesta inflamatoria, que en realidad tendríamos que recategorizar a las bacteriurias asintomáticas. Eso lo hemos discutido mucho en el Consejo de Infecciones Urinarias de la Sociedad Argentina de Nefrología. Habría que recategorizar, porque no es lo mismo una bacteriuria asintomática con una respuesta inflamatoria y una bacteriuria asintomática sin respuesta inflamatoria. Además, las bacteriurias asintomáticas en general obedecen a la presencia de Escherichia coli. Yo estoy casi segura que esta muchacha ha tenido seguramente algún tipo de cuadro anterior que ha pasado desapercibido o no ha sido controlado. En cuanto a... ustedes hablaron mucho de la sensibilidad de Klebsiella. Yo les quiero recordar algo. Hay bacterias que son resistentes naturales. Bueno, Klebsiella es resistente natural a la ampicilina. Por eso que me llama la atención que haya sido informado en el antibiograma, ¿no es cierto? Porque en realidad la ampicilina no se debería informar en un antibiograma para Klebsiella pneumoniae. El otro tema hay que tener en cuenta, ahí no lo especifican y no lo sé, cómo era la resistencia o cómo era la sensibilidad, mejor dicho, de Klebsiella frente a la céfalo de tercera, porque hay que tener mucho cuidado, porque estas bacterias precisamente son las reinas de la producción de beta-lactamasa de espectro extendido, que muchas veces, digamos, en los antibioramas parecen sensibles, pero si no se toma muy bien en consideración determinadas pautas en la realización de los antibioramas, puede salir un error. De todas maneras, evidentemente esta no era el caso porque la paciente evolucionó bien. El otro tema con respecto, esto lo voy a enlazar con respecto a los hemocultivos. Hay un porcentaje bastante importante de pacientes febriles con infección urinaria que hacen, digamos, bacteriemia, que de alguna manera puede llegar a modificar un esquema de tratamiento, sobre todo en el tiempo durante el cual se va a efectuar el tratamiento, porque no es lo mismo el antibiótico que está llegando a vejiga, o sea, que se está eliminando por vías urinarias y que alcanza una gran concentración, y ese mismo antibiótico en sangre de pronto no la alcanza. Entonces, también a veces nos encontramos con un urocultivo negativo y un síndrome febril, y la paciente a lo mejor ha tenido digamos, síntomas que se pueden relacionar con una pielonefritis, y eso obedece a la presencia de endotoxemia. Por eso que es muy interesante realizar el hemocultivo. El otro tema es si los controles de las infecciones urinarias, o sea, si a una mujer embarazada que está en control, hay que realizarle solamente el urocultivo de inicio en el primer trimestre, aproximadamente entre las 12, y está bien eso, entre las 12 y 16 semanas, y después, si no tiene factores de riesgo, algunas guías. Pero no nos olvidemos, chicos, son guías, no son leyes que dicen de no hacer los urocultivos en el segundo y en el tercer trimestre. Sin embargo, en el Consejo de Infecciones Urinarias, la recomendación fue hacer un urocultivo de control por trimestre. No es oneroso, no implica demasiados problemas técnicos. En una misma placa se pueden hacer hasta tres urocultivos y controlarlas rutinariamente a las embarazadas durante el primero, el segundo y el tercer trimestre. No nos olvidemos que en el tercer trimestre, se comienzan a producir muchas perturbaciones a nivel morfológico y a nivel endocrino, a nivel histológico, en todo el tracto urogenital. Entre ellos es la
digamos, se van acodando los ureteres, particularmente del lado derecho, se va, la actividad de la progesterona, digamos, facilita la dilatación de los ureteres, con lo cual aumenta la posibilidad del reflujo vésico-ureteral, particularmente en el tercer trimestre. Esos son estudios que nosotros hicimos en el Hospital Fernández hace mucho tiempo, lo hicimos con pacientes y lo hicimos en forma experimental, provocando infecciones urinarias a animales y que veíamos, digamos, cómo se producía esa dilatación de la zona vésico-ureteral, que facilita así el reflujo y, por lo tanto, el ascenso de los microorganismos. A ver, el otro tema era, entonces, lo de la fofomicina, trometamol. Esto es un antibiótico muy noble, que no tiene en realidad contraindicación en el embarazo, ya que actúa en la primera etapa de la formación de la pared celular de las bacterias, con lo cual no tiene, digamos, mayor problema en su uso. Ahora, no estoy muy de acuerdo con el uso así de un día, dos días, tres días. Eso lo hicimos también en forma experimental con algunos infectólogas, que se prestaron, digamos con mucha voluntad a hacer el estudio, y comprobamos que en realidad en 24 horas la fofomicina desaparecía del árbol urinario, porque la promoción que se hace de la fofomicina, que me parece un antibiótico extraordinario, y sobre todo en presencia de cepas resistentes, no persiste tanto tiempo en el árbol urinario, y más en una mujer embarazada, con lo cual yo creo que hay que revisar un poco el tema de cómo se aplica la fofomicina trometamol. Bueno, el otro tema que quería aclarar es algo que es relativamente nuevo, digo relativamente nuevo, a lo mejor para muchos de ustedes, pero que ya se está hablando, que es la importancia que tiene el urobioma. ¿Qué es el urobioma? El urobioma es la microbiota propia del árbol urinario, que nosotros hasta ahora creíamos que la vejiga era un órgano estéril, ¿no? Todos pensamos, y creo que lo hemos repetido, lo hemos dicho durante los cursos, que la vejiga es un órgano sin microorganismos, y sin embargo, sabemos ahora que sí existen microorganismos y que están muy relacionados con toda la microbiota vaginal, también la intestinal, pero con la microbiota vaginal es muy importante, porque cuando se produce una disbiosis a nivel de la microbiota vaginal, es muy importante posiblemente para que se modifique el urobioma de la de la misma paciente, y que eso permita el desencadenamiento de infecciones urinarias. Es más, la incontinencia y la urgencia urinaria están relacionados con un cambio del urobioma. Yo tenía ahí una presentación, pero no creo que haya tiempo para compartirla. No sé qué hora es. No quiero tomar el tiempo de ningún otro expositor. Pero es muy interesante. Si quieren, les muestro dos cositas nada más. Yo lo tengo en pantalla. A ver, voy a poner compartir pantalla. A ver, déjenme ver esto. A ver. Eso, ¿lo están viendo? Por ahora no, a ver. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno. Esto del urobioma, creo que tenemos que empezar todos a cambiar la mente, chicos. Todos, me incluyo. O sea que un tema que hemos estudiado siempre, pero hoy en día, fíjense esto, esto UUI significa urgencia urinaria e incontinencia. Mujeres que tenían esto y mujeres que no tenían incontinencia. Es decir, la podemos relacionar con el síndrome disúrico, si ustedes quieren. Y fíjense el urobioma, ahí a la derecha, los microorganismos, cada uno con su color. Fíjense qué diferente, simplemente les hago esta reflexión, qué diferente es
el urobioma de una y de otra. Es decir, que la presencia de estos microorganismos en el tracto urinario podría de alguna manera permitir esos cuadros de infección urinaria recidivantes, porque esto cambia y entonces cambia todo el aspecto de las células vesicales, por ejemplo. Y esto estaría muy relacionado, a ver, fíjense que les voy a mostrar, a ver si puedo mostrarles este otro, el tema también de las biopelículas. Fíjense cómo también las biopelículas cambian un poco entre lo que es las biopelículas de los microorganismos uropatógenos y de los no uropatógenos. Y miren qué curioso, posiblemente sea en uno de los pocos órganos donde las biopelículas son más importantes entre las bacterias que no son uropatógenas, mientras que son menos importantes en las bacterias uropatógenas. Y por último, algo que quería comentar, porque no quiero, esto podría ser para un curso entero, lo que quería comentar es el tema de la antibióticoterapia empírica. Tener en cuenta, sí, que el cotrimoxazol solamente se puede aplicar en el segundo trimestre en el embarazo, que no se puede aplicar ni en el primero ni en el segundo, en el primero por que se está formando anatómicamente el feto y en el último por la interferencia con la bilirrubina, y que los nitrofuranos no se pueden administrar durante el último mes del embarazo por la posibilidad de una anemia hemolítica por la deficiencia de la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. O sea que es importante tener en cuenta estos factores. Por lo demás, el uso de la gentamicina, que sí hay que aclararlo, se puede usar perfectamente, no más de 5 días, pero es importante que hay que monitorear al recién nacido con potenciales evocados. Si bien se ha visto que no hay demasiado daño y que no ocurre, si se administra durante no más de 5 días, es importante recordar esto del monitoreo antibiótico en el recién nacido. En nuestro país, lamentablemente, se hace muy poco y se administra la gentamicina o la micacina así muy alegremente y no se monitorea al recién nacido, que después, en el momento, a lo mejor no manifiesta nada, y después en el periodo escolar es el chico que tiene problemas de atención en el colegio porque no oye bien. Entonces es importante hacer el monitoreo con potenciales evocados. Bueno, no quiero extenderme más, no sé si la felicito a las chicas porque hicieron una muy buena revisión de los temas y se empeñaron en presentarlo muy bien, así que las felicito calurosamente. Alicia, una pregunta más. En la paciente con infección urinaria, con sintomatología, ¿no? Con infección urinaria, ¿qué opinas del uso de la cefalexina que hacemos habitualmente? Claro, la cefalexina es muy así como uno piensa en una terapia empírica, no está mal, pero yo tengo algunas experiencias muy, realmente muy tristes, porque a veces, si bien no es el microorganismo más frecuente, pero suele aparecer en los casos de infecciones urinarias y que luego producen retardo del crecimiento intrauterino, Enterococcus fecalis. Y recordemos entonces que los enterococos son resistentes naturales frente a la cefalosporina de cualquier tipo, ¿no? De primera, segunda, tercera y cuarta generación. Así que habría que por lo menos tener aunque sea una evaluación de una coloración simple que se hace en el momento del sedimento urinario para saber si hay o no cocos gram positivos. Porque si bien un estafilococo puede responder a la cefalexina mientras no sea meticilino resistente, pero un enterococo de ninguna manera lo va a hacer. Sí también puede responder a la cefalexina el Streptococcus agalactiae, y también un Escherichia coli de la comunidad, ¿no? Pero yo creo que
hay que siempre tener presente que en el uso de los antibióticos uno tiene que tener más o menos idea, y esto tenemos que trabajar nosotros mucho con este tema, hay que tener idea de cómo es la sensibilidad de los microorganismos con los cuales nosotros estamos trabajando o en el lugar donde nosotros estamos trabajando. Yo he tenido infecciones urinarias durante el embarazo con Enterococcus fecalis, y obviamente ese no va a responder a la cefalexina, sí va a responder de pronto a la ampicilina solamente, ya que la ampicilina alcanza hasta 1.600 miligramos mililitro en la orina vesical. Así que bueno, el otro tema es que a veces nos podemos encontrar, y más en este momento, con microorganismos que son absolutamente resistentes. No es infrecuente. El otro día justamente tuve noticias de los médicos residentes del hospital militar con infecciones urinarias con microorganismos absolutamente resistentes, los que se llaman MDR, ¿no es cierto?, los multidrug resistance, que, bueno, uno ahí tiene que evaluar qué antimicrobiano le va a dar, y a veces se puede utilizar en forma, como uso compasivo, una fluoroquinolona. Ustedes dirán que estoy loca, pero no lo estoy. Eso es lo que se llama uso compasivo. Y por supuesto, no más de 48, 72 horas y seguir por la vía oral. De hecho, nosotros tenemos experiencia, de hecho, en neonatos, con ciprofloxacina, neonatos que fueron seguidos en el tiempo, eso lo hicimos con la doctora Coraza, inclusive, y no hemos tenido, no tuvimos ningún tipo de problema posterior. De todas maneras, su uso no está permitido desde ya, y yo no sería, jamás lo usaría, ni pensaría en ellos, ni de entrada, ni nada por el estilo. Ahí, en esos microorganismos multiresistentes, hay que pensar siempre en algún tipo de asociación. Bueno, muchas gracias, Alicia. Y bueno, ahora sí damos por terminado el segundo caso y pasamos con el tercero. Muchas gracias. Hola, gracias, chicas. Hola, buenas tardes. La verdad que... Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy contenta por los expertos, por las exposiciones. Queremos avisarles que se va a subir una encuesta, que por favor unos minutitos tomen un tiempito para contestarla, y que al final va a haber un sorteo. Así que por favor esperen hasta el final. Bueno, aparte que las propuestas, los temas son muy interesantes. Bueno, voy a presentar el tercer caso, que corresponde al Hospital Castex. El tema que van a desarrollar es el caso de EPI, clamidia, tracomatis y sífilis. Lo presentan la doctora Estefanía Beltrán y la doctora Soledad Martín. El experto a cargo es el doctor Adrián Orsini, que es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en ginecología y obstetricia. Está a cargo del consultorio de control de infecciones de ginecología y obstetricia del Hospital Pena, de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene su consultorio de infecciones en ginecología en la obra social, en una obra social y muy importante. Ex miembro del Comité de Infecciones Urinarias de la Sociedad Argentina de Nefrología. Es miembro fundador y ex vicepresidente de la Asociación Argentina para el Estudio de Infecciones, Ginecología y Obstetricia, o sea, SAICO. Y bueno, ahora dejamos a las disertantes para que desarrollen el tema, y los comentarios o el experto va a ser el doctor Orsini. Bueno, están ya... ¿Subido el caso? Hola. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuando quieran. Pongo para compartir la pantalla. Espera que no me aparece. ¿Se ve bien? Sí.
Bueno, ¿qué tal? Antes que nada nos presentamos. Yo soy la doctora Beltrán Estefanía, residente de cuarto año del servicio de topoginecología, y junto a la doctora Martín Soledad, residente de segundo, vamos a presentar este caso, ¿sí? Bueno, esto pasó el 3 de octubre del 2018, una paciente de 25 años consulta a la guardia por un dolor abdominopelviano de 24 horas de evolución. Como antecedentes ginecoobstétricos de relevancia, tenemos que la paciente era gestas 4, para 2, cesárea 1, aborto 1, número de parejas sexuales 3, actualmente tenía un método anticonceptivo negativo y relaciones sexuales positivas con una nueva pareja de hace un mes. Al examen físico se constata el abdomen doloroso, a predominio de hipogastrio y fosa ilíaca, sin defensa ni reacción peritoneal, y se visualizan lesiones vulvares ulceradas en ambos labios mayores, las mismas sin dolor. No se constata dolor a la movilización cervical ni flujo sospechoso de infección. Se solicita un laboratorio de ingreso que, como dato positivo, obtenemos 15.100 blancos, una eritrosedimentación de 40 y una BDRL positiva con 64 DIX. El sedimento urinario con abundantes leucocitos y piocitos. Y la ecografía por guardia ginecológica sin particularidades. Bueno. Se decide la internación de la paciente con una sospecha diagnóstica de dolor abdominal en estudio, EPI grado 1, ITU baja y sífilis primaria. Al ingreso se solicita hemocultivo por 2, urocultivo, estudios microbiológicos cérvico-vaginales y PCR para clamidia trachomatis. Se inicia un tratamiento antibiótico con azitromicina 1 gramo vía oral y repetir segunda dosis a los 7 días, ceftriaxona 1 gramo intramuscular como monodosis, ampicilina más un inhibidor de la beta-lactamasa 3 gramos endovenoso cada 6 horas y penicilina G benzatínica 2.400.000 unidades como primer dosis, y en total se le aplicaron 3. Se cita a la pareja para también estudio de macerología. La paciente evoluciona con un síndrome febril, aumento de la intensidad del dolor, siempre a predominio de hipogastrio y fosa ilíaca derecha. Se solicita repetir la ecografía ginecológica por planta y se observa en esta ecografía, como dato positivo, que el ovario derecho mide 30x23 con una imagen líquida de contornos regulares y en contacto con esta una imagen heterogénea predominantemente sólida con áreas líquidas de contornos irregulares de 50x39x48. Bueno, acá pusimos con la doctora una pregunta como para hacer un poquito más interactivo el caso. ¿Cuál de las siguientes infecciones usted considera que no es un factor de riesgo para EPI? Tenemos como opción A, la presencia de vaginosis bacteriana; B, presencia de micoplasma genitalium; C, presencia de uroplasma urealiticum; y D, clamidia trachomatis. Bueno, esto es para que respondamos nosotros. La respuesta correcta es la C. Después, cuando hablemos más el marco teórico, vamos a explicar esto. Y la segunda pregunta: ¿cuál de los siguientes estudios son útiles para el diagnóstico de EPI? Recuento de glóbulos blancos, velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva, evaluación de la respuesta inflamatoria en contenido cérvico-vaginal. ¿Todas son correctas o solo A, B y C son correctas? Bueno, como sabrán, la E es la correcta. Continuando con el caso, una vez que se recibe la ecografía por planta, se hace una reconsideración diagnóstica, tanto por la imagen como por el aumento del dolor y la mala evolución de la paciente, a EPI grado 3. Y se decide realizar una laparotomía exploradora que se realiza al otro día. En esta cirugía, si bien yo acá no puse, lo que se encontró cuando se abrió el abdomen de la paciente es material purulento en cavidad, que se tomó muestra. Se observó compromiso del anexo derecho, compatible con absceso tuboválico, y la trompa izquierda aumentada de tamaño, congestiva, eritematosa, por lo que se decide realizar la anexectomía derecha y salpingectomía izquierda, con toma de muestra de cultivo
del material purulento libre en cavidad para bacteriología. La paciente continúa con el mismo tratamiento antibiótico, evoluciona torpidamente con registros febriles persistentes, por lo que el 11 de octubre se decide tomar una nueva muestra de urocultivo, hemocultivo por 2 y sedimento urinario. En el sedimento tiene como dato positivo Trachomonas vaginales, por lo cual se indica metronidazol 2 gramos monodosis y se decide continuar con el mismo esquema antimicrobiano. La paciente continúa evolucionando torpidamente, por lo que el 13 de octubre se solicita una tomografía axial computada, abdomen y pelvis. En esta imagen se evidencia colecciones y abscesos parauterinos de ambos lados, destacándose en el lado derecho una imagen de 31 por 21 milímetros y del lado izquierdo una colección multitabicada de 54 por 36 milímetros en contacto con el útero, razón por la cual se decide una relaparotomía exploradora. En esta segunda cirugía se observa también material compatible mucopurulento, compatible con pus, se observa el ovario izquierdo, el cual se encuentra comprometido, por lo cual se decide la oforectomía izquierda, y se solicita valoración por servicio de cirugía general para valorar apéndice, quienes decidieron la apendicectomía. Se vuelve a tomar muestra de cavidad y la paciente cuando baja a sala general, baja en buen estado, y se decide rotar a antibiótico, a piperaciclina, tazobactam, más vancomicina. Como se tuvo que hacer la extirpación quirúrgica de ambos ovarios, se decide al otro día iniciar con tratamiento hormonal, prosperinona 3 miligramos, 7000 estradiol, 30 picogramos. El día 18, es decir, a los días de la cirugía, la paciente evoluciona tórpidamente, continúa con fiebre y se visualiza débito entérico a través de herida quirúrgica. Se tiene una sospecha diagnóstica de perforación intestinal, por lo que se solicita valoración por servicio de cirugía general, quienes deciden una relaparotomía exploradora, la tercera cirugía. Los cirujanos lo que constatan es una solución de continuidad en el intestino, por lo que se realiza raja intestinal y lavado de cavidad, dejando drenaje a contraabertura abocado a fondo de saco. La paciente en las siguientes horas continúa, evoluciona mal, se evidencia abundante débito entérico a través del drenaje, por lo que al otro día realizan una nueva relaparotomía exploradora, la cuarta cirugía, y evalúan todo el intestino y ven una solución de continuidad en el mismo, por lo cual realizan una cirugía de Hartmann más lavado de cavidad. Bueno, abajo la paciente tuvo bastantes cirugías, así que a modo de machete está el cuadrito. Tuvo la primera cirugía el 5 de octubre, con la salpingectomía izquierda y anexectomía derecha. El 13, la oforectomía izquierda y la apendicectomía. El 18, la raja intestinal. Y el 19, la cirugía de Hartmann. El día 19 recibimos los resultados de bacteriología, donde en el cultivo de cavidad abdominal de la segunda cirugía del 13 de octubre, se puede ver que crece una enterobacteria cloacae complex, que es resistente a aminopenicilina, cefalosporina, pipertazobam y pipertazo, y sensible a imipenem. Y si ustedes recuerdan, la paciente inició tratamiento con aminopenicilinas, ceftriaxona y acitro, luego se rotó a pipertazo banco, por lo cual podríamos pensar que por esto la paciente respondió de manera desfavorable. Y finalmente el 19 se rota a imipenem 500 miligramos endovenoso. El cultivo de la secreción de herida quirúrgica, que se había tomado el día 18, previo a la tercera cirugía, también aísla la misma bacteria, y recibimos el resultado de PCR clamidia trachomatis positivo. La paciente, también recibimos la anatomía patológica, en donde se observa en las trompas de Falopio una salpingitis aguda supurada con abscedación parietal,
y el ovario con perisalpingitis, el apéndice, una hiperplasia folicular reactiva y peritonitis, y el ovario de la segunda cirugía, una perioroforitis, es decir, tenía comprometido. Finalmente, la paciente evoluciona de manera favorable, continúa internada hasta el 2 de noviembre, ¿sí?, para completar tratamiento antibiótico, completar el esquema, y actualmente se encuentra en tratamiento con anticonceptivos orales, y lamentablemente por los tiempos del hospital público y después la pandemia, no se pudo realizar al día de la fecha la anastomía terminoterminal, la anastomosis, perdón, terminoterminal, en un segundo tiempo para corregir la cirugía. Bueno, ahora mi compañera va a continuar y va a poner un poco más en marco teórico. Bueno, para entrar un poquito dentro del marco teórico de la enfermedad pélvica inflamatoria, como sabemos, es un síndrome caracterizado por la inflamación secundaria a la infección de cualquier elemento del tracto genital superior. Endometrio, miometrio, trompas, ovarios. Asimismo, hay diversos factores de riesgo relacionados a esta enfermedad, ya sean los factores de riesgo relacionados a lo socioeconómico y a lo demográfico, la edad, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, después los relacionados al comportamiento sexual, el inicio de relaciones sexuales, el número de parejas sexuales, si utilizan o no algún método anticonceptivo, especialmente el de barrera, el cambio de pareja sexual en los últimos 3 a 12 meses. Después también tenemos los relacionados a los hábitos personales, por ejemplo, el tabaquismo, la higiene, la forma en la que se higienizan, y los relacionados a las maniobras instrumentales, ya sean la histerosalpingografía o la histeroscopía. Como ya sabemos, hay distintos microorganismos que pueden estar involucrados en la enfermedad pélvica inflamatoria, ya sea por ejemplo, aquellos microorganismos provenientes de la flora normal endógena, como por ejemplo la vaginosis bacteriana, los patógenos entéricos provenientes de ya sea el apéndice o el intestino, y de los patógenos respiratorios, como el Haemophilus o el Streptococcus pneumoniae. Y aquellos microorganismos exógenos como la Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalum, estos son los más frecuentes. Cuando llega principalmente estas pacientes a la guardia, las vamos a diagnosticar primero que nada con la clínica. Se sugiere que con los criterios mínimos se inicie el tratamiento y no se prolongue el inicio del mismo para evitar que continúe avanzando la enfermedad. Las principales características diagnósticas van a ser el dolor o la sensibilidad uterina, o la sensibilidad a la movilización cervical, la presencia de secreciones cervicovaginales con fetidez o con alguna otra particularidad, como por ejemplo la consistencia. El retraso en el tratamiento, como ya dijimos, aumentaría el riesgo a largo plazo, y otros criterios adicionales que la paciente puede referir y no estar presentes en ese momento son haber tenido temperatura mayor o igual a 38 grados, flujo anormal o secreción cérvico-vaginal anormal, hallazgo de abundantes leucocitos en la observación de las secreciones, en el momento en que le sacamos un laboratorio, que los glóbulos blancos estén elevados, que la eritrosedimentación esté elevada y que la proteína C reactiva también esté elevada. Bueno, ¿qué le vamos a recomendar a nuestras pacientes? Le vamos a recomendar reposo en aquellas pacientes que presenten la enfermedad severa o avanzada. Siempre descartar embarazo, siempre que sea posible que la paciente pueda llegar a estar embarazada. Indicar analgesia, porque muchas pacientes también consultan por el dolor en hipogastrio. Recomendar evitar que la paciente tenga relaciones sin protección hasta que la misma y su pareja estén tratadas y hayan recibido la alta médica. Y se le debe ofrecer a todas las pacientes estudio de pesquisa
de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo serología para HIV. Bueno, como sabemos también, a la enfermedad pélvica inflamatoria la podemos clasificar en 4 estadios, con la clínica y el complemento de las imágenes. Dependiendo en qué estadio se encuentre, la vamos a tratar de forma ambulatoria o internada. Los estadios 1 y 2 se tratan ambulatoriamente, generalmente, y los estadios 3 y 4 requieren tratamiento endovenoso y exploración quirúrgica. Entonces, ¿en qué momento vamos a considerar internar a la paciente? Para observar y estudiar, administrar un tratamiento antibiótico endovenoso y la posibilidad de una intervención quirúrgica en las siguientes situaciones. Cuando el diagnóstico sea incierto, cuando se descarte una emergencia quirúrgica, ante la falta de respuesta al tratamiento por vía oral, o ya sea que la paciente no se adhiere adecuadamente al tratamiento, paciente que presente enfermedad severa, como dije anteriormente, la presencia de absceso tubo ovárico o que esté embarazada. Principalmente en el tratamiento, en los estadios 1 y 2, va a ser preservar la fertilidad. En el estadio 3 va a ser preservar la función ovárica. Y en el estadio 4 ya preservar la vida. Entonces, el tratamiento ambulatorio consiste en, hay distintos esquemas. Lo podemos tratar con ceftriaxona intramuscular, doxiciclina vía oral por 10 a 14 días y metronidazol vía oral por 10 a 14 días. Otro esquema es utilizar aminopenicilinas como la ampicilina y un inhibidor de la beta-lactamasa por vía oral, asociado a doxiciclina por vía oral durante 10 a 14 días, pero también se puede reemplazar a la doxiciclina por azitromicina, que es de más fácil acceso para las pacientes y permite realizar un tratamiento más acortado y no tan largo como con la doxiciclina. Y permite una mejor adherencia por parte de las pacientes. Y asociarlo con ceftriaxona intramuscular única dosis. Otro tratamiento, otro esquema, es la azitromicina, arrancar con una dosis de ataque y luego continuar con una dosis de mantenimiento por 2 a 7 días, vía oral, y metronidazol durante 10 a 14 días. Luego el tratamiento endovenoso para las pacientes que ya requieran internación, también hay distintos esquemas. Inicialmente, el primer esquema consiste en la clindamicina durante cada 8 horas endovenoso y gentamicina, con una dosis de carga y luego una dosis de mantenimiento cada 8 horas endovenoso, asociado a metronidazol cada 12 horas, hasta las 24-48 horas, ver si la paciente mejora y ver la posibilidad de rotarla. Luego está el otro esquema con ceftriaxona, 1 gramo intramuscular o endovenoso, con metronidazol 500 miligramos endovenoso, cada 8 horas, doxiciclina cada 12 horas, y luego, si la paciente mejora clínicamente, poder rotarla. Y el último esquema es ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas, asociado a doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas vía oral, hasta las primeras 24-48 horas, ver si mejora clínicamente, y después continuar el mantenimiento con doxiciclina vía oral, y ampicilina con un inhibidor de la beta-lactamasa hasta completar los 14 días de tratamiento. Siempre hay que citar también a la pareja, evaluarla, hacerle todas las pesquisas de las infecciones de transmisión sexual y eventualmente tratarla. Bueno, las conclusiones. La enfermedad pélvica inflamatoria es una patología frecuente en mujeres jóvenes con manifestaciones clínicas muy variadas, dependiendo cada paciente. Suelen ser polimicrobianas, pero los patógenos más prevalentes son la Neisseria gonorrheae, Clamidia trachomatis, bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana. Las complicaciones son la esterilidad, los embarazos ectópicos a futuro y el dolor pelviano crónico.
El diagnóstico principalmente es clínico, después se complementa con el laboratorio y las imágenes. No existe todavía un esquema antimicrobiano que sea ideal. Hay que ver día a día, es un manejo muy artesanal también con las pacientes, y su prevención está vinculada a medidas para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, el manejo correcto de las infecciones del tracto genital inferior y la pesquisa periódica de clamidia en mujeres jóvenes o con alto riesgo de infecciones de transmisión sexual. Bueno, muy, muy buena la presentación. Tenemos algunas preguntas. Bueno, habían preguntado sobre la drosperinona y el etenil estradiol, ¿por qué le dieron? Bueno, no había escuchado la profesional que preguntó que hubo una oferectomía bilateral. Después preguntó si era mayor riesgo lo anticonceptivo a una trombosis, un riesgo de trombosis. ¿Alguien quiere, Adrián, querés comentar algo? No, en realidad es una paciente joven sin antecedentes, creo que tenía 25 años, si no me equivoco. No. Lo que es notable, lo que es muy llamativo, es que cuando la paciente ingresa, no sé la intensidad de ese dolor pelviano que manifestaba, pero digamos los posibles diagnósticos diferenciales por los cuales se termina decidiendo la internación de la paciente son una ITU baja, una EPI grado 1, sífilis, y en realidad no son ningunos, digamos, indicaciones de internación de ninguna paciente. Por eso digo, no sé qué tal sería la intensidad de ese dolor pelviano que mereció, por suerte para la paciente, que se la haya internado. Y es llamativa la diferencia entre la ecografía del día 3, que habla de que no hay absolutamente nada, una ecografía que por lo menos no describe ninguna imagen anexial, versus la ecografía del día 4, donde ya tenemos una formación de 5 por 5 centímetros casi. Así que bueno, afortunadamente la paciente fue internada y pudo ser intervenida tempranamente. Lo que tiene la enfermedad pelviana inflamatoria es que muchas veces simula muchos otros cuadros. Y si no es realmente muy claro la clínica, y muchas veces no las podemos comer. ¿Sí? Fíjense que esta paciente incluso hasta ni Frenkel tenía, cuando mencionan que uno no piensa en una EPI, en una paciente que tiene una ecografía normal, un Frenkel negativo, Y un dolor inespecífico pelviano. Uno sospecha que a lo mejor puede ser hasta un cuadro gastrointestinal. Sin embargo, bueno, afortunadamente, una vez más lo digo, por la paciente que fue internada y que pudo ser intervenida, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Comentar algo. Buenas tardes a todos. Felicitaciones, chicas, por la presentación. La verdad que queríamos presentar este caso porque no nos interesaba presentar un caso que sea, digamos, lindo, por así decirlo, con final feliz y qué sé yo, ¿no? No es el espíritu de Asaigo. El espíritu de Asaigo es mostrar, digamos, qué hay debajo de la alfombra. Y yo creo que esta paciente, a mi criterio, creo que hubo una discordancia entre lo que pasa el día siguiente y el día previo. Discordancia desde la clínica y discordancia desde la ecografía. Coincido con Adrián, que yo creo, ¿no?, que fue, no digo mal estudiada, pero como que casi imposible que al otro día tenga esa masa, que no tenga un Frenkel positivo, con recuento de blancos elevado y eso, ¿no? Me sospecho, digamos, de que por ahí la ecografía no estuviera bien hecha el día anterior, sospecho, y que clínicamente no estuvieron muy detallistas el examen ginecológico. Esa es mi opinión. ¿Y sabes dónde pasa que no ha sido detallista el examen ginecológico? Que en el examen de entrada dice que la paciente no presenta secreción vaginal y el día 11 le están diagnosticando una tricomoniasis. Esa tricomoniasis no se la contagiaron adentro del hospital, estimo yo, sino que una paciente ya venía con un flujo tricomoniásico. Y el que la encara de entrada no advirtió que había... puede haber tricomoniasis asintomática y de hecho las hay.
las hay y muchas veces hasta coexisten con lactobacilo y parece macroscópicamente una microbiota habitual, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que dé el flujo característico que nosotros vemos en la tricomoniasis. Por eso da para pensar que el primer día de ingreso no fue evaluada por ahí correctamente, ¿no? Otra pregunta que hacen es ¿por qué 3 dosis de penicilina? Bueno, ahí creo que también querés comentar vos, pero yo digo que hay gente que por ahí no está muy actualizada con respecto a las pautas de tratamiento, ¿no? Incluyo gente de mi hospital. Por eso nuestra idea es presentar también a veces las cosas que no se hacen correctamente. Seguí vos, Adrián, porque no quiero sacar... No, está perfecto. Tampoco quiero protagonismos. Está bien lo que vos decís. Es verdad que si la paciente tenía lesiones activas, ¿sí? Lesiones ulceradas y indoloras, probablemente sea un chancro bilateral. Tenía uno en cada labio. Muchas veces el chancro no es una lesión única, como quisiéramos encontrar en una sífilis que ha leído los libros, sino que a veces el chancro puede ser una lesión múltiple, puede haber más de una lesión. Incluso lesiones de secundarismo pueden simularlas también. Pero todas son lesiones que generalmente hablan de una sífilis que tiene menos de un año de duración, con lo cual se estima que con una sola dosis intramuscular de penicilina benzatínica estaría ya hecho el tratamiento. Lo que pasa es que a veces la paciente... no puede llegar a precisar si ya tuvo lesiones anteriores, no las tuvo, y a veces uno sospecha que puede haber un tiempo más prolongado, y cuando no puede determinarse si esa sífilis tiene o no más de un año de duración, a veces uno peca de exagerado y a veces le tira las 3 dosis que corresponderían a una sífilis que tiene más de un año. Pero si hay lesiones de sífilis primaria, en realidad con una monodosis de penicilina benzatínica sería suficiente, ¿sí? Otra pregunta que dijeron, el enterobacter, con lo relacionado con una infección del sitio quirúrgico profundo, ¿o lo interpreta como uno de los agentes causantes de EPI, el enterobacter? No, como una contaminación de... Además de la clamidia, ¿no? Pero no como el causante... Me gustaría que la doctora Farinati pueda comentar algo sobre el enterobacter y cuál sería el rol en una EPI, ¿no, Alicia? Bueno, ya lo dijeron ahí las chicas, que la EPI evidentemente es posiblemente, como se dijo en su momento, es la más representativa de las infecciones de transmisión sexual en cuanto a la forma de presentación, a las consecuencias que tiene y a los microorganismos que se implican. Bueno, el enterobacter es una enterobacteria y justamente lo que hablé antes del urobioma, bueno, yo creo que vamos a tener que cambiar sí o sí nuestra forma de interpretar las cosas porque... puede ser un representante de la microbiota intestinal ahí en la EPI, tranquilamente hay una relación entre lo que es el aparato urogenital y el intestinal, que se habló hace muchísimos años de esa relación, pero nunca se había comprobado, y ahora con todos los estudios metagenómicos sí se comprueba que tenemos esos microorganismos influyentes de un lado y del otro. O sea que el enterobacter puede estar tranquilamente como puede estar un Escherichia coli. No es lo más frecuente, porque no es un microorganismo que predomine como enterobacteria en el tracto intestinal, pero sí puede estar. No como el agente etiológico puro, digamos, de lo que puede ser la EPI, como gono, como gonococo o clamidia, pero sí acompañando. La EPI es polimicrobiana. Así que puede tranquilamente estar ese enterobacter ahí. Recordemos que el enterobacter aparece después que hacen un cultivo, después de que se sospecha que hay un daño intestinal. Hecho, la paciente termina con un Hartmann, o sea, podía haber estado en intestino ese enterobacter. Claro, por ese motivo, claro, puede ser de intestinal tranquilamente. O sea, no necesariamente. Igual muy bien lo que dice Alicia, recordar siempre esto de que el origen de la EPI es polimicrobiano, que si bien tuvimos después una PCR positiva para clamidia,
no es seguramente solo la clamidia la que podrá estar formando parte de este cuadro infeccioso, sino que por supuesto había asociación con otra flora endógena de vagina, como la de la vaginosis bacteriana, la de la vaginitis aeróbica, que también por ascenso canalicular, ¿sí?, llegan al tracto genital superior. Hay un trabajo muy interesante que habíamos publicado hace un par de años atrás en el Hospital Pena, en la revista de colposcopía, en pacientes, habíamos estudiado 65 pacientes con EPI y a todas las habíamos interrogado si tenían historia previa de flujo vaginal y de si habían consultado, ¿sí?, a su médico y si habían sido estudiadas por ese flujo vaginal. Bueno, más del 80% de esas pacientes con EPI habían tenido flujo vaginal previo y más del 75% habían consultado, pero a ninguna se las había estudiado. Entonces muchas veces ese flujo vaginal purulento, espeso, que por ahí está asociado a un gonococo, que por ahí está asociado a una endocervicitis, el ginecólogo pone el espéculo y dice, bueno, esto es un zoológico, entonces le dan un ovulito multipropósito, a ver si le cubrimos todo. Y en realidad sabemos perfectamente que esos óvulos multipropósitos no cubren nada, porque si la paciente tiene una clamidia, tiene un micoblasma genitalium, tiene un gonococo, por supuesto que no van a ser afectados por ese óvulo, tampoco si tiene una vaginitis aeróbica, muy pocas veces si tiene una vaginosis bacteriana, y entonces el médico se queda tranquilo dándole el polivalente, pensando que le está cubriendo, entre comillas digo esta palabra, ¿no?, todo, y en realidad la paciente está yendo a la casa con una ITS que después va a terminar derivando en una enfermedad pelviana inflamatoria, con todas las consecuencias, ¿sí?, que mencionaron las colegas muy bien, como la esterilidad, el embarazo ectópico, el dolor pelviano crónico, ¿sí? Y déjenme agregarle en un metaanálisis que se publicó el año pasado, también la asociación de cáncer de ovario con antecedente de enfermedad pelviana inflamatoria. Entonces, esas complicaciones mediatas que tiene la EPI podrían evitarse simplemente cuando la paciente viene a la consulta manifestando flujo vaginal, estudiarla como corresponde y tratarla para prevenir entonces la infección del tracto genital superior. Última pregunta, dice, ¿por qué la segunda cirugía se hizo sin esperar el resultado del cultivo? La mala evolución de la paciente y la imagen de tomografía decidieron explorarla. Claro. Por la clínica. Emergencia, una emergencia inmediata. Y fíjense la importancia del cultivo, ¿sí?, que dio este enterobacter, solamente sensible a hemipene, porque si no se lo hubiera cultivado y simplemente se hubiera entrado, lavado ya, y si hubiera insistido con los esquemas antimicrobianos que utilizamos para la EPI, ¿sí?, es una paciente que hubiera seguido evolucionando mal. Entonces fíjense la importancia de haber estudiado, ¿sí?, cuál era el microorganismo que estaba involucrado en ese cuadro abdominal, ¿no? Una pregunta quisiera hacer. ¿Tenía feo olor el material a las chicas? No, ¿lo saben? No recuerdo, perdón. No, ¿sabés por qué? Por la posible presencia de alguna otra bacteria anaerobia. ¿Entendés? Sí. Porque muchas veces uno va a lo monomicrobiano y todas las infecciones pélvicas, abdominales, son polimicrobianas y ahí están también las bacterias anaerobias. Por eso pregunto, ¿no? Si muchas veces simplemente lo organoléptico, en este caso el olor, siempre y cuando no hubiera un paciente con COVID ahí, con el propio olfato, pero si hay olor, uno tiene que sospechar la presencia de bacterias anaerobias porque hay que, a lo mejor, cambiar el tratamiento, ¿no es cierto?, en ese caso. Bueno, sin más preguntas, bueno, vamos al break. Agradecemos a las doctoras disertantes, un excelente caso, y al experto, al doctor Orsini. Así hacemos un break de 15 minutitos. Ok. Para que descanse y empecemos de
Thank you.
Bueno, buenas tardes. Espero que hayan descansado un ratito. Bueno, le vamos a dar paso al cuarto caso clínico de la tarde. En este caso van a presentar las residentes del Hospital Gandulfo. Ellas son la doctora Carolina Torricella y la doctora Marcela Suárez. El caso que van a presentar es de candidiasis vulvovaginal en la embarazada. Y el experto que va a estar comentando el caso es el doctor Miguel Tilly, que es nuestro secretario científico y ya lo habíamos presentado anteriormente. Así que bueno, chicas, les damos la bienvenida y si quieren ya pueden compartir pantalla. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela y soy paciente de segundo año del Hospital Gandulfo. Bueno, voy a arrancar presentando el caso clínico. Imagino que ya se ve en pantalla la presentación. Bueno, para comenzar, un segundito, ahí estamos, perdón. Tenemos una paciente de 33 años, una segunda gesta con un parto, ella actualmente embarazada de 32.3 semanas. Consulta para el control obstétrico y durante la anamnesis surge que la paciente presenta disuria, dispareunia y prurito vulvar de una semana de evolución. Al profundizar la anamnesis... ¿Cómo? Sí. No sé por qué no me aparece. Un segundito. Ahí está. Disculpas. Ahí estamos. Bueno, al profundizar la anamnesis, surge que la pareja presenta lesiones penianas eritematosas, puntiformes y de una descamación poscoital. Como antecedentes personales, la paciente refiere una infección del tracto urinario a la semana 27 sin urocultivo y 3 episodios de candidiasis vulvovaginal, la primera previa al embarazo, la cual fue tratada con una dosis única de fluconazol 150 miligramos vía oral, la segunda dosis ya durante el embarazo a las 15 semanas de gesta con el mismo tratamiento, fluconazol 150 miligramos vía oral única dosis, y el tercer episodio a las 21 semanas, el cual fue tratado con clotrimazol intravaginal 200 miligramos, 3 dosis en 3 días. En ese episodio se tomó un cultivo de fondo de saco vaginal y se realizó un antifungigrama, el cual resultó positivo para Candida albicans, sensible a clotrimazol, tioconazol, nistatina y miconazol y resistente a fluconazol. Dentro de los antecedentes obstétricos, recordemos que es una segunda gesta con un parto anterior, el parto fue pretérmino en semana 32, y el embarazo actual, dentro de los estudios que presenta, el perfil glucémico es normal, con una prueba de tolerancia oral a la glucosa también normal. Al examen físico, la paciente presenta un extenso eritema vulvar con excoriaciones, se le coloca un espéculo, visualizándose un flujo blanquecino grumoso adherido a las paredes vaginales y colpitis a puntos blancos. Y se realizan una variedad de estudios, entre ellos la determinación de pH vaginal, el cual resulta 3,5, un examen directo de secreción vaginal, que se toman 2 muestras, uno para realizar el test de aminas, el cual resulta negativo, y la microscopía se visualizan blastosporos y pseudohifas. Y por último, el cultivo de fondo saco vaginal y antifungigrama, también positivo para Candida albicans, sensible a clotrimazol, tioconazol, nistatina, miconazol y ketoconazol, y resistente a fluconazol. En las imágenes podemos observar las excoriaciones vulvares y el flujo blanquecino, ya visible a simple vista y con el espéculo. Bueno, tenemos unas preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de colonización vaginal de cándida en mujeres en edad reproductiva? A, cercano al 5%, B, cercano al 10%, C, aproximadamente un 20%, de más del 40%. No sé si alguien quiere responder. No los queremos dejar con la intriga. La respuesta es la C, aproximadamente un 20% de mujeres presentan colonización vaginal.
Otra pregunta, indique cuál de las siguientes opciones es correcta en relación al tratamiento de la candidiasis vulvovaginal en el embarazo. A. Siempre es necesario tratar, aún en los casos de colonización, para evitar complicaciones como el parto prematuro. B. Los tratamientos por vía sistémica, oral, son más efectivos y de elección para el tratamiento de candidiasis vulvovaginal en el embarazo. C. Los tratamientos sistémicos son seguros y no están contraindicados en el embarazo o la lactancia. D. En el embarazo siempre se debe combinar la vía local y sistémica. E. Ninguna es correcta. La respuesta es... No me aparece, ninguna es correcta. Ahí está, se marca en rojo. Bueno, para ir finalizando el caso clínico, el diagnóstico es de candidiasis vulvovaginal recurrente, lo obtenemos con el segundo cultivo que le realizamos en la consulta de la paciente, y como tratamiento le realizamos una dosis de ataque o de inducción con clotrimazol intravaginal, 100 miligramos, un comprimido o un óvulo por 7 noches, y el mantenimiento se realizó con clotrimazol intravaginal 500 miligramos por semana hasta que finalizó el embarazo a las 39 semanas, fue un parto espontáneo, todo normal. Y posteriormente ketoconazol 100 miligramos semanal vía oral hasta cumplir 6 meses de tratamiento. Remarco que esto es una vez que la paciente ya finalizó el embarazo y es durante el puerperio. Le paso la palabra a Carolina, mi compañera, que va a continuar con la revisión bibliográfica. Hola a todos, buenas tardes. Deja de compartir pantalla, Marce, así comparto. Sí. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que hemos investigado sobre esta entidad. Bueno. La candidiasis vulvovaginal es una afección vulvovaginal endógena, que es la más frecuente, según la literatura vista. Sabemos que el 75% de las mujeres tendrá un episodio en toda su vida. Alrededor de un 40 o un 50% de ellas presentará un segundo episodio y un 5 o un 8% presentará un episodio de candidiasis vulvovaginal recurrente. Como especies asociadas, la Candida albicans es la especie dominante, representa un 85 o 90%, seguida por otras especies como la glabrata, crucei, tropicalis y subtropicales. Generalmente este cuadro existe un sobrediagnóstico, ya que se presume que todo prurito vulvovaginal es por candidiasis vulvovaginal, pero sabemos que existen otras entidades clínicas, como por ejemplo la vaginosis citolítica, la lactobacilosis, que generalmente cursan con un cuadro clínico muy semejante. Entonces puede haber sobrediagnósticos y eso sobre tratamientos o tratamientos erróneos. La Candida albicans es un organismo dimórfico que se encuentra tanto en el tracto genital o intestinal. Lo podemos encontrar en forma de blastosporos, que generalmente estos se encuentran asociados a transmisión de enfermedad y colonización asintomática, y cuando los encontramos en formas de pseudohifas, generalmente están relacionados con infecciones sintomáticas. La cándida coloniza el tracto genital inferior y forma parte de la microbiota normal. En el 20, como habíamos dicho antes, entre el 20 y el 50% de mujeres sanas y asintomáticas. Existen factores predisponentes que se estudiaron en aquellas pacientes que presentaron este tipo de cuadros, por ejemplo la diabetes. Sabemos que la diabetes, generalmente en las pacientes que cursan con diabetes, generalmente lo que hay alterado es el mecanismo de la fagocitosis, ¿sí? Que perpetúa, digamos, el estado de infección, el embarazo, sobre todo cuando se produce la infección en el tercer trimestre, ¿sí? Eso vamos a ver después cómo se desarrolla. ¿Por qué en el tercer trimestre? Pero les adelanto, generalmente por un aumento de estrógeno, ¿sí? Y generalmente también por un aumento de glucógeno vaginal, que es necesario para que el germen pueda producir la enfermedad, el inmunocompromiso, los antibióticos, por ejemplo los beta-lactámicos, las tetraciclinas, también están relacionados los factores higiénicos, como por ejemplo el uso de protectores diarios, jabones, ropa ajustada,
y los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales en realidad no hay algo como bien definido con respecto a este tipo de factor, pero bueno, está descrito. Con respecto a la candidiasis vulvovaginal y gestación, sabemos que no se encuentra relacionada ni con parto pretérmino, rotura prematura de membranas o aquellos recién nacidos con bajo peso para la edad gestacional. Pero sí, lo que encontramos fueron dos publicaciones donde se aisló en líquido amniótico la especie de cándida y causó corioamnionitis, tanto en nacimientos pretérminos como términos. Generalmente aquellos embarazos pretérmino, generalmente desarrollaron candidiasis congénita severa y esto se vio dentro de las primeras 24 horas. Sin embargo, también en aquellos nacimientos a términos, sí, también se pudo encontrar, muguet oral, la variedad cutánea causada por cándida y las formas más severas, ¿sí?, que serían la necrosis de cerebro, corazón, pulmones y riñones. Ahí abajo les dejamos los dos estudios revisados, uno publicado acá en Argentina por Sogio en el año 2007 y el otro es una revisión publicada en esa revista. Y en abajo a la derecha tenemos una imagen, ¿sí?, que se observa un bebé, perdón, con candidiasis cutánea, ¿sí? ¿Cómo clasificamos a las candidiasis vulvovaginales en no complicadas y complicadas? Las no complicadas generalmente cursan con una clínica más leve, más moderada, generalmente son infecciones esporádicas, las encontramos en formas de pseudoifas o ifas al examen directo, generalmente la inmunidad de los pacientes es normal, no existe inmunocompromiso. En aquellas que se denominan complicadas, generalmente cursan con una clínica más moderada, severa, generalmente son aquellas pacientes que presentan candidiasis recurrente, es decir, 4 o más episodios por año, generalmente al examen directo lo que se observa más son blastosporos, y tienen factores adversos, como por ejemplo el embarazo, diabetes mal controlada e inmunocompromiso. Y además, generalmente los gérmenes que se encuentran implicados son especies no albicans, en lo que hay publicado y en su gran mayoría. En cuanto a cómo se define la candidiasis vulvovaginal recurrente, ya lo dije anteriormente, son 4 o más episodios en un año. En la enfermedad intervienen factores inmunológicos, genéticos, hormonales y obviamente propios de la especie, que serían los factores de virulencia. En cuanto a los factores inmunológicos, lo que se produce, sí, es la activación del inflamasoma. El inflamasoma es un complejo multiproteico que se encuentra en las células de la inmunidad innata y también los macrófagos y en las células dendríticas. Generalmente se activa por procesos inflamatorios, sí, está formado por una serie de proteínas, entre ellas el elemento central es la caspasa 1, ¿sí?, y esto estimula la maduración de citoquinas proinflamatorias y inducen a la respuesta TH1 y TH17. Además, hay una reducción de la actividad de los linfocitos T, generalmente dado por un aumento de prostaglandina E por macrófagos, que producen una disminución del interferón gamma y eso favorece la transposición de blastosporos a pseudoifas, que serían la forma infectante. Pero si bien interviene tanto la inmunidad innata como adaptativa, la respuesta inmune local, ¿sí?, tiene mucha importancia igualmente. En cuanto a los factores hormonales, sabemos que los estrógenos, generalmente aumentados, como decía antes, en el último trimestre del embarazo, son una fuente de carbono y alto contenido, y el alto contenido de glucógeno vaginal hacen que sea más frecuente en este tipo, en el tercer trimestre. También reducen la habilidad de las células vaginales, ¿sí?, para la inhibición del desarrollo. Y la mayor parte de estos episodios generalmente aparecen en la fase lútea, o en, bueno, esto fuera del embarazo, ¿no?
Y también intervienen factores genéticos, ¿sí? Generalmente hay un defecto genético en estos genes, que son el STAT1, 3 o CARD9, ¿sí? Que están relacionados con una inmunodeficiencia primaria y generalmente se presentan, digamos, las pacientes que tienen estos defectos genéticos generalmente son más predisponentes a desarrollar enfermedad severa o complicada. Para el diagnóstico, sí tenemos un diagnóstico clínico y un diagnóstico microbiológico. El diagnóstico clínico no constituye un elemento específico, ¿sí? Ya que, como dije antes, algunas entidades, como las que ya había nombrado, pueden presentar los mismos síntomas o signos, ¿sí? Los síntomas urogenitales relacionados con la cándida son el prurito, el ardor, dolor en la vulva o en la vagina, ardor miccional, dispareunia, y los signos que podemos ver son eritema, edema, escoriaciones, fisuras labiales, lesiones por rascado. Y en cuanto al diagnóstico microbiológico, sí, se basa en la macroscopía, que podemos ver un flujo que es variable mediante la especuloscopía, que puede ser blanco espeso, puede presentar grumos gruesos, podemos ver colpitis a puntos blancos. Generalmente si hacemos el test de pH, es un test, una pH habitual. La prueba de amina siempre es negativa, y en el examen en fresco lo que podemos observar son la presencia de blastosporos o pseudoifas, y generalmente si cursan con una respuesta inflamatoria variable, más que nada la respuesta inflamatoria suele ser negativa. También este germen se puede cultivar. ¿Para qué nos sirve el cultivo? Para determinar el tipo de especie que estamos enfrente, y generalmente está indicado en fracaso terapéutico o en candidiasis vulvovaginales complicadas, y también cuando el examen en fresco no suele ser concluyente. Lo que se utiliza es el cultivo en medio de saburó, como se ve en la foto, o también se pueden utilizar el cromagar, que se tienen de distinto color las distintas especies. Es generalmente la Tropicalis se tiñe de azul, la Albicans de verde y la Crucei en rosa. Y la imagen que está abajo a la derecha sería el examen en fresco, como que se pueden observar en los blastosporos y las pseudoifas. En cuanto al tratamiento, según la bibliografía revisada, sí, revisamos las guías clínicas de la CDC publicadas en el 2015 y también encontramos un artículo que es un poco, se publicó el año pasado, en el año 2020, ¿sí? Ambos dicen lo mismo, ¿sí? Que se debe hacer un tratamiento de inducción con fluconazol, 150 miligramos por 3 días, 3 dosis, y realizar un mantenimiento con fluconazol, 150 miligramos por semana durante 6 meses. Este es el esquema como más indicado. Obviamente nosotros sabemos que en la embarazada no podemos dar un tratamiento a largo plazo con fluconazol, sí podemos indicar una dosis de fluconazol única, no habría problema, pero bueno, como no se puede, también hay un tratamiento con imidazoles tópicos durante 7 a 14 días, que se evalúa la segunda respuesta, o sea, se extiende según la respuesta, y un mantenimiento con clotrimazol 500 miligramos en óvulos por semana durante 6 meses. Nuestra paciente también está digamos, publicado que el ketoconazol también se puede utilizar como terapia de mantenimiento. En esta paciente se rotó a ketoconazol por el puerperio y por la absorción de, obviamente, del fármaco por vía vaginal. Generalmente se alcanza con estos dos tratamientos, se alcanza la remisión clínica en un 90% de los casos. Acá les dejamos la bibliografía revisada, termina acá nuestra presentación, les agradecemos mucho por la invitación. Bueno, felicitaciones a Marcela por sus muy buenas presentaciones. ¿Querés dejar de presentar, de compartir? Sí, ahí está. Bueno, yo quisiera que, bueno, se lleven el concepto, digamos, si bien comentaste que una sola dosis de fluconazol podría no tener un efecto adverso de embriotoxicidad, ninguna guía internacional recomienda su uso durante el embarazo, así que quede bien el concepto. El fluconazol se ha asociado a malformaciones cardíacas, tetralogía de Fallot,
transposición de los grandes vasos, además de otras malformaciones, con lo cual no tiene que quedar el concepto que tanto fluconazol, itraconazol o ketoconazol se pueda emplear en el puerperio o la lactancia. Eso como primer concepto. Cuando decidimos tratar una candidiasis en la embarazada, tiene que ser por vía local y eso es lo que recomienda la gran mayoría de las guías internacionales. No sé qué valor realmente tiene en el embarazo hacerle un antifungigrama. ¿Por qué? Porque en general lo que nosotros vamos a hacer en el embarazo es tratar de remitir los síntomas de la paciente, ya sea el flujo, la picazón, el ardor. No vamos a erradicar la cándida, la vagina, ni siquiera fuera del embarazo. Se ha visto por PCR la persistencia del hongo durante tiempo. Con lo cual, digamos, es raro tener que emprender una terapia supresiva. Pero me ha tocado, y como ustedes lo hicieron con clotrimazol, sería una opción. Después de hacer un tratamiento de 7 días, hacer una terapia semanal de 500 miligramos con clotrimazol sería una terapia supresiva, me parece que bastante adecuada. Rescato de la información que nos brindaste, Carolina, el tema de la inmunidad que cambia durante el embarazo y justamente una respuesta TH2 es la que favorece la aparición del cuadro. Hay una alteración de la inmunidad durante el embarazo. Sumado a esto, hay un aumento en los niveles hormonales, fundamentalmente de estrógenos, que es un factor que facilita la virulencia de cándida. ¿A través de qué mecanismo? A través de formación de hifas y pseudohifas, que son las formas germinativas, a través inclusive de la producción enzimática, hasta proteasa puede haber, con lo cual se ha postulado que podría ser la candidiasis un factor que facilite el parto prematuro. Pero esto, en un par, digamos, de revisiones sistemáticas, una en el 2015 y otra del 2020, en el del 2015 ponía en duda de que podría haber, digamos, asociación. En la de 2020, que involucra o incorpora 15 trabajos prospectivos, demuestra, digamos, que la candidiasis no está asociada al parto prematuro. Así que no tiene, y ninguna guía internacional recomienda su pesquisa con la finalidad de disminuir el parto prematuro. ¿Está bien? Esto también como concepto tenemos que tenerlo en cuenta. Sí se ha visto en algunos casos de pacientes con sarclaje o con embarazo y DIU, algún caso, digamos, de ruptura prematura de membrana asociado a cándida. Una cosa es que aislemos un cándida en líquido amniótico y otra cosa es decir que cándida fue la responsable de esa ruptura prematura membrana o parto prematuro. Lo mismo que sucede con los ureaplasma. Actualmente se pone, digamos, en controversia, sigue en controversia el tema de los micoplasmas, sobre todo del hominis y el ureaplasma urealítico, que suelen estar presentes en vaginosis bacteriana, pero como microorganismo aislado no suelen producir estas complicaciones, por suerte. El otro tema que me gusta de este caso señalar es el tema de hacer una terapia supresiva en un puerperio. Es muy raro que la paciente que tuvo una candidiasis durante el embarazo, después de la finalización del mismo y con las modificaciones hormonales de la lactancia y del puerperio, persista con el cuadro de candidiasis y que tengamos que hacer una terapia supresiva. Con lo cual, digamos, hay que esperar a la evolución de la paciente y de acuerdo a la sintomatología o persistencia, ahí veremos si hace falta. Pero francamente, no me ha tocado hacer ninguna terapia supresiva y eso que llevo años de tratar infecciones, lo mismo Adrián, lo mismo Alicia, que tenga que hacer una terapia supresiva en el puerperio. Yo creo que es innecesario, en este caso fue innecesario y menos con una droga por vía oral que puede pasar la leche materna. ¿Qué otra cosa iba a comentar? Bueno, no sé si hay preguntas para contestar. Acá tenemos una pregunta del público, en realidad no asociada al caso, pero bueno,
podríamos hacerla. El tema de higiene genital, si recomiendan algún tipo de jabón ácido para realizarla. La higiene genital, en general, para candidiasis no está vinculada. Quiero decir, en vaginosis sí hay una clara evidencia de que la higiene, sobre todo la higiene excesiva o el lavado vaginal interno, pueda producir cambios en el microbioma vaginal y facilitar vaginosis bacteriana. En las pacientes que por ahí están pasando con episodios de vulvovaginitis recurrente, yo en general recomiendo el uso de estos jabones líquidos que contienen ácido láctico, porque no sé si le va a, digamos, a traer una cierta, digamos, o le va a beneficiar demasiado para evitar nuevos episodios, no lo creo, pero sí, digamos, no va a exacerbar la sintomatología como lo puede hacer otros jabones, por más que sean neutros, que tienen un pH de 7, mientras que los que tienen ácido láctico tienen un pH de 5, esos jabones. Y de la forma correcta que siempre sugerimos, de adelante para atrás, el jabón en forma externa, y evitar el uso ya sea del bidet, de lavados vaginales internos, porque muchas pacientes nuestras que son de bajos recursos no suelen tener bidet en su casa, y por ahí se introducen los dedos, usan peras de irrigación para la higiene, sobre todo las que tienen esa pasión por la obsesividad con la higiene genital, ¿no? Miguel, ¿puedo hacer algún comentario? Sí, Alicia, por favor, tenés que hacerlo. No, bueno, bueno, yo creo que lo de la higiene, que está bien, creo que más le sirve a la mujer para estar limpia que para prevenir sus infecciones. Eso es a partir de todos los trabajos que uno va haciendo, cada vez lo creo más. Obviamente que influye para que se sienta mejor, pero que en realidad no modifica demasiado. Uno de los temas que es interesante en cuanto a candidiasis y embarazo son las mujeres que van a tener un cerclaje. Yo no tengo en este momento la cifra de mujeres que durante el embarazo requieren un cerclaje por pérdidas de embarazos anteriores, yo eso no lo tengo la cifra, pero sí en los casos de cerclaje se ha asociado la presencia de cándida, digamos, en la zona del cerclaje y posterior ascenso a la cavidad. Eso habría que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Porque coincido, Alicia. Coincido. Si bien no es un tema, digamos, de todos los días, un cerclaje, pero es interesante considerarlo como un factor de riesgo para el ascenso a cavidad amniótica. Y por otro lado, que ustedes saben muy bien mi posición con respecto a los micoplasmas, los micoplasmas forman parte, igual que cándida, de la microbiota vaginal. Pero hay una cosa que es muy curiosa con respecto a cándida, que lamentablemente yo no pude encontrar la foto, que la tengo que tener, que de un trabajo ya de hace tiempo, donde, y eso fue hablado con Negrón inclusive, donde comprobábamos que las colonias de ureaplasma, urealiticum particularmente, crecían mucho mejor y en forma más prevalente alrededor de las hifas de cándida, es decir, crecía la colonia de cándida y al tirar, como quien dice, las hifas hacia el medio de cultivo, se veía perfectamente cómo ureaplasma urealiticum aprovechaba los metabolitos que cándida le estaba proporcionando. Esa es una sinergia que no se ha vuelto a tocar. Yo la quiero recrear nuevamente y ya veremos de poder hacer algo con eso, porque es muy interesante. Es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que ambos microorganismos forman parte de la microbiota, ¿no es cierto? Así sí. Que, bueno, ahí está Patricia, que puede aportar algo, pero lo de cándida y ureaplasma, yo lo conversé con Negroni esto, y ese él no tenía mucho conocimiento de esto, porque bueno, se dedica a sus hongos y nada más, es una persona que sabe muchísimo del tema, pero a mí todavía me sigue dando vueltas este tema, porque
Yo lo he visto eso. Lo he visto y realmente uno dice, ¿qué significado tendrá? No lo sé, pero tenerlo en cuenta. Es un comentario para aportar algo. Y por otro lado, tener en cuenta lo que vos bien dijiste de los tratamientos locales, que es cierto, con respecto a Cándida, que los tratamientos con azoles, cualquiera de ellos, no está indicado. Yo jamás daría durante el embarazo un tratamiento con azoles. Sí con nistatina, pero todo local, ¿no es cierto? El tema es que cuesta mucho conseguir los tratamientos locales con nistatina. Y por otro lado, tener en cuenta lo de las biopelículas, ¿no? Bueno, insisto con lo de este hombre con Sadisky, que me proporcionó sus fotografías diciendo que él no encontraba la formación de biopelículas y que Cándida lo único que hacía era penetrar. Cuando yo le mandé las fotos que nosotros tenemos, bueno, me lo tuvo que admitir porque la evidencia era real. Y justamente ayer, yo asistí al congreso de biopelículas que se hace en el centro de Montana, en Arizona, que es uno de los centros más importantes del mundo que trabaja en biofilm. Y particularmente en una de las últimas sesiones fue con las biopelículas de hongos. Y le pregunté a la gente que está trabajando y que se dedica a eso prácticamente en forma exclusiva, qué pasaba con cándida, con estrógenos, sobre mucosa vaginal. Realmente durante el congreso no me lo contestaron, soslayaron la pregunta, pero después me lo contestaron por mail. Y entonces, no, como que nos ofrecieron trabajar. A mí me encantó eso, y esto lo quiero poner a disposición de todo el mundo, porque me parece que todos tenemos que aprovechar eso. Se quedaron encantados con lo que, por lo menos con lo que nosotros hacemos. Yo le mandé simplemente lo que hacemos, lo que hemos hecho muchísimas cosas con Adrián, sobre las biopelículas de Cándida, y bueno, le encantó el tema, así que quedamos en estar comunicados. Cuando tenga alguna novedad al respecto, se las voy a transmitir. Yeah. Bueno, gracias, Ali. Bueno, ya estamos en tiempo, así que si les parece, saludamos a las residentes y al experto de este caso y damos paso al quinto, ¿sí? Le doy paso al doctor Novik. Ok. Gracias. Bueno, continuamos con el quinto caso, con el Hospital Durán. Las residentes que presentan, la doctora Carolina Messing y la doctora Camila Dami. Y como experta tenemos a la doctora Mariana Cerioto, bueno, a quien agradecemos mucho por estar permanentemente colaborando con los cursos de ASAIGO. La doctora es especialista en infectología y salud pública, es médica infectóloga del Hospital Provincial Blas Dubarry de la ciudad de Mercedes, de la provincia de Buenos Aires. Es docente universitaria de salud pública en microbiología y metodología de la investigación y es asesora en Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, empezamos, chicas, con el caso. Bueno. Voy a sacar el baile. Vale. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Yo soy Carolina Messing y junto con mi compañera Camila Dami somos residentes de tercer año de Tocoginecología del Hospital Durán y hoy vamos a estar presentando un caso de tuberculosis mamaria transcurrido en nuestro hospital y luego una pequeña revisión bibliográfica sobre el tema. Bueno, la paciente era una paciente de 49 años, nulligesta, que presentaba como antecedentes personales la enfermedad de Still en tratamiento con meprednisona y metrotexate y también refería como antecedente haber cursado una internación en noviembre del 2018 por una infección respiratoria, según refería, era una neumonía aguda de la comunidad. Y a su vez, también refería haber tenido diagnóstico de mastitis en el mes de abril del 2019, tratado con antibiótico terapia, no recuerda qué antibiótico. La paciente también presentaba como antecedentes familiares cáncer de mama en una de sus tías paternas, no recordaba la edad del diagnóstico de la misma.
y consulta el servicio de patología mamaria del Hospital Durán a principios de agosto del 2019 por una lesión en la mama izquierda. Al examen físico presentaba mama izquierda, un nódulo retroareolar de 2 centímetros de bordes netos, en hora 5 un nódulo de 1,5 por 2 centímetros fijo, duro y doloroso, con leve eritema en la piel. A la vez presentaba una ecografía realizada en el mes de abril del 2019, donde se visualizaban 3 áreas hipoecogénicas que rondaban entre los 2 y 3 centímetros en hora 5 y hora 12, y 3 ganglios axilares con pérdida de la relación córtico-medular a nivel de la axila izquierda. En este momento, la conducta a seguir fue indicarle antibiótico terapia por 10 días y el antibiótico elegido fue la clindamicina de dosis de 600 miligramos cada 8 horas. La paciente realiza el antibiótico por 10 días y luego se la cita a control. Por mala adherencia de la paciente, recién regresa a control a fines de agosto del 2019 y al examen físico persiste la palpación de los nódulos en la mama izquierda con mejoría del eritema y se decide realizar una ecografía y posteriormente una punción. Se realiza la ecografía mamaria el 30 de agosto del 2019 que informa mama derecha, hora 1, una imagen quística anecoica de bordes netos, pequeña de 8 milímetros, y en mama izquierda, hora 1, un quiste simple de 17 y en hora 3, uno de 10 milímetros. A su vez, en hora 4 de mama izquierda presentaba una imagen bilobulada de bordes netos sin sombra ni refuerzo de 18 por 12 milímetros que podría corresponder a un quiste particulado y en hora 4, cercano al complejo orelapezón, una imagen alargada hipoecoica de 20 por 59 milímetros. También presentaba otra imagen en hora 11 periareolar de 10 milímetros hipoecoica de bordes netos y las axilas con adenopatías de aspecto habitual. Se decide realizar la punción aspiración con aguja fina, mama izquierda, en hora 1, 2 y en hora 5, que se realiza a principios de septiembre del 2019, que informa hallazgos compatibles con citoosteatonecrosis y tejido de granulación, creo que dice. Y tejido de granulación. Ahí está. Inflamatorio. Ambos se asociaban a focos de depósitos cálcicos. La paciente recién regresa a control el 8 de octubre del 2019, era una paciente poco adherente al control, y en ese momento se palpan 3 nódulos en mama izquierda, uno periareolar en hora 7 y 2 en hora 5 periareolar alejados del complejo orelapezón que impresionaban fluctuantes. En ese momento se decide darle nuevamente tratamiento antibiótico con amoxicilina clavulánico por 14 días y citarla nuevamente al control. Recién regresa al control el 14 de noviembre del 2019, donde se constata un franco empeoramiento del eritema y aumento del área fluctuante. En este momento, por interpretarse una mastitis aguda con este área fluctuante, la conducta a seguir fue el drenaje quirúrgico indicado por absceso de mama izquierda con toma de biopsia de la misma. Ahí se enviaron muestras a cultivo y anatomía patológica y se decidió realizar tratamiento antibiótico con ceftriaxona y clindamicina endovenoso por 48 horas y luego continuar con clindamicina bioral por 7 días. El antibiótico decidido fue junto con el servicio de infectología del Hospital Durán, principalmente se eligió la ceftriaxona para cubrir lo que son bacilos gram negativos y la clindamicina para cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistente y también los gérmenes anaerobios. Bueno, una vez obtenido los resultados, la paciente regresa y allí se visualiza que el cultivo para gérmenes comunes es negativo, pero el cultivo para micobacterias dio positivo. Nosotros siempre enviamos muestras tanto para gérmenes comunes como para micobacterias a la hora de tomar muestra de cultivo. Lo que es la muestra de micobacterias se envió al Hospital Tornú y tardó 3 semanas en estar el resultado. Y la anatomía patológica informó un proceso inflamatorio agudo abscedado. Ahí podemos ver las imágenes de la microscopía, donde como única particularidad presentaba necrosis y organización del infiltrado, que es lo único que podría llegar a sospechar una mastitis tuberculosa, pero de todas maneras no era algo patognomónico.
Bien, por el cultivo positivo se interpretó el cuadro como una mastitis tuberculosa y se derivó la paciente al servicio de neumonología. Allí inició tratamiento con antituberculosos en diciembre del 2019, inicia el tratamiento con las cuatro drogas, isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Por presentar una alergia a la rifampicina, tuvo que suspender la misma y se indicó en su lugar tratamiento con moxifloxacina y luego realizó una hiperuricemia con un ácido úrico de 12, teniendo que suspender también la pirazinamida y continuó el tratamiento nada más con isoniazida y etambutol, que finalizó en noviembre del 2020. Y la paciente, a su vez, continuó el seguimiento por servicios de tanto patología mamaria como neumonología, realizándose, además de controles mamarios, también controles con radiografía de tórax, que tanto intratratamiento como posttratamiento fueron sin particularidades. Bien, como sabemos, la tuberculosis mamaria es una tuberculosis extrapulmonar. ¿Cuál creen que es la prevalencia de la tuberculosis extrapulmonar? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, acá no vemos respuestas, así que, a ver. Bueno, la respuesta correcta es en el 15 al 20% de los casos. ¿Y cuál de los siguientes métodos creen que confirmaría el diagnóstico de tuberculosis? Puede ser la PPD, la PCR, el cultivo específico, la histopatología o tanto la PCR como el cultivo específico. ¿Qué opinan? Bueno, tanto la B como la C son correctos, ¿sí? Tanto la PCR como el cultivo específico son los métodos que confirmarían el diagnóstico de tuberculosis. Bien, siguiendo con nuestra paciente, la paciente acude a control intratratamiento. En octubre del 2020 presentaba el examen físico el pezón izquierdo hundido, con la herida periareolar inferior cicatrizal y una cicatriz de la fístula en hora 5 de mama izquierda, con aumento de la consistencia subcicatrizal y no se palpaban nódulos predominantes. A su vez se realizó una ecografía mamaria control en mama izquierda hora 6 y en estrecha relación con la cicatriz se observaban dos imágenes quísticas con ecos internos de 6 y 7 milímetros, axilas sin particularidades, Bayrods 2, y una mamografía donde en mama izquierda cuadrante superoexterna y retroareolar se visualizaban dos formaciones nodulares de contornos en su mayor parte definidos, de mediana densidad, que ya se habían objetivado en la mamografía de abril del 2019 y se informó como un Bayrods 0. El último control que tuvo la paciente fue ahora en julio del 2021, luego de más de 6 meses de haber finalizado el tratamiento antibiótico. Al examen físico presentaba el pezón izquierdo hundido, cicatrices hipertróficas de mama izquierda, la mayor periareolar inferior más cicatriz de fístula en hora 5 de mama izquierda, y se palpó un aumento de la consistencia subcicatrizal, al igual que en el control previo, y no se palparon nódulos predominantes. En ese momento se solicitó tanto una mamografía como ecografía control para el mes de septiembre del 2021 y la paciente continúa seguimiento por nuestro servicio. Bueno, buenas tardes. Ahora me toca hacer la revisión bibliográfica del tema. Para comenzar, es una infección causada por Mycobacterium tuberculosis. Esta infección se transmite de persona a persona por inhalación de microgotas. En la mayoría de los casos se presenta como tuberculosis pulmonar y, como ya vimos, entre un 15 y un 20% de los casos se puede dar como una tuberculosis extrapulmonar. ¿Dónde se puede encontrar? En riñón, columna vertebral, sistema nervioso central, ganglios linfáticos, hueso, tracto geniturinario y tracto gastrointestinal y, como en nuestra paciente, en la mama. Es una entidad que es muy poco frecuente, tiene una incidencia de 0,1% de todas las lesiones mamarias, más frecuente se presenta en mujeres de entre 20 y 40 años. Como factores de riesgo se mencionan la multiparidad, el embarazo, la lactancia, HIV positivo, inmunosupresión, diabetes e historia previa de tuberculosis. Puede ser tanto primaria como secundaria, es más frecuente la forma secundaria. Y se puede infectar de forma, o sea, por hematógena,
por inoculación directa, diseminación contigua y más frecuentemente por vía linfática, sobre todo desde los ganglios axilares. Existen dos clasificaciones, una un poco más antigua y una más reciente. La forma más antigua lo clasifica en 5 categorías. Tenemos la forma nouloocasiosa, donde la formación es bien circunscrita, de lento crecimiento, dolorosa, con o sin compromiso de la piel, y en estos casos el diagnóstico diferencial se plantea con fibroadenoma y carcinoma en primer lugar. La forma difusa o diseminada es el segundo en frecuencia e involucra toda la mama con múltiples tubérculos intercomunicados, la piel se encuentra adelgazada con múltiples úlceras y bocas de drenaje y puede presentar adenopatías ipsilaterales. Se suele dar en mujeres mayores. La forma esclerosante presenta una fibrosis extensa con la mama endurecida, el pezón retraído, es más común en pacientes añosas y se suele confundir con carcinoma. Luego tenemos la mastitis obliterativa, que es la infección ductal, con proliferación del epitelio de revestimiento, marcada fibrosis epitelial y periductal, se ocluyen los conductos y en consecuencia se forman espacios quísticos que simulan una mastitis quística. Y por último tenemos la mastitis tuberculosa aguda miliar en el contexto de una tuberculosis miliar generalizada. La clasificación más moderna sería en 3 categorías, que es nodular, diseminada y absedada. En cuanto a la clínica, como presentó nuestra paciente, se puede presentar como un nódulo o una tumoración dolorosa, con eritema, fístulas, ulceración de piel y retracción del complejo areola-pezón. Pueden ser también abscesos recurrentes o resistentes al tratamiento antibiótico convencional. Pueden presentar o no adenopatías axilares y los síntomas constitucionales clásicos de la tuberculosis. En cuanto a lo que es el diagnóstico por imágenes, es necesario pedir una radiografía de tórax para descartar o confirmar la presencia de lesiones torácicas y axilares. En la mamografía se va a visualizar como una densidad mamaria aumentada, con o sin una masa mal definida, con la piel adelgazada. En la tuberculosis nodular se va a ver como un área redondeada densa, con márgenes mal definidos, sin el clásico halo del fibroadenoma. La tuberculosis diseminada puede simular un carcinoma inflamatorio y la tuberculosis esclerosante va a visualizarse como una masa densa, homogénea, con septos fibrosos y retracción del pezón y se puede ver un tracto denso sinuoso que conecta la masa mamaria con la piel adelgazada. En la ecografía mamaria se puede visualizar como masas heterogéneas e hipoecoicas de bordes irregulares con ecos internos, a veces como lesiones quísticas de paredes adelgazadas con ecos en su interior y realce acústico posterior. Si la lesión presenta vascularización circunferencial aumentada más un centro vascular, podría estar indicando la persistencia del proceso infeccioso. En cuanto a lo que es tomografía, es de muy bajo uso, se puede utilizar para descartar la presencia de lesiones pulmonares, para la visualización de abscesos o de un tracto fistuloso, y también puede ser útil para la guía como para el drenaje o punción de la lesión. En cuanto a la resonancia, se visualiza como una señal brillante suave o irregular en T2. Otros métodos diagnósticos de gran utilidad son la punción aspiración con aguja fina, que en este caso se va a informar como células epiteliales granulomatosas más necrosis, puede establecer el diagnóstico en una gran mayoría de los casos, pero en otra gran mayoría se recurre a la biopsia histológica con aguja gruesa. En esta, el hallazgo patognomónico es el granuloma caseificante y de hallarse podría no necesitarse el aislamiento en el cultivo de micobacterias. Sin embargo, bueno, en los casos de dilema diagnóstico se debe realizar una biopsia escisional. El gold standard del diagnóstico es el cultivo que se realiza en el medio de Lowenstein-Jensen y es necesario aislar más de 10.000 organismos por mililitro. Este cultivo puede resultar muchas veces negativo por tratarse de lesiones pausibacilares. Y otro método también es los métodos moleculares como la PCR, que es un método que es rápido, que es específico, pero tiene baja sensibilidad. Y además no está disponible en todos lados. En cuanto a lo que son los diagnósticos diferenciales, súper importante y el principal diagnóstico diferencial a descartar es el carcinoma.
Luego tenemos la mastitis granulomatosa, sarcoidosis, necrosis grasas, enfermedades autoinmunes, ectasia ductal e infecciones fúngicas y parasitarias. En cuanto al tratamiento, tenemos dos pilares. Por un lado está el tratamiento con los fármacos antituberculosos, que se realiza de entre 6 a 9 meses en total, con una muy alta tasa de éxito. Se comienza con la fase intensiva, que es de 2 meses, con las 4 drogas, que son rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. Y la fase de consolidación, que dura entre 4 a 7 meses, con rifampicina e isoniazida. A tener en cuenta que ante reacciones adversas, ante intolerancia de la paciente o alguna reacción alérgica, se puede rotar alguno de los fármacos, algún antibiótico de segunda línea. Es importante aclarar que la rifampicina tiene interacción con los anticonceptivos orales combinados, por lo tanto, si estamos hablando de una paciente en edad fértil, si ésta está tomando anticonceptivos orales combinados, hay que buscar otro método para ella y aclararle también la posibilidad de la utilización de método de barrera. Por otro lado, si la paciente presenta hepatotoxicidad, que se define como el aumento de las transaminasas por 3 más síntomas, o aumento de las transaminasas por 5 sin síntomas, se debe suspender el tratamiento e ir reiniciando paulatinamente cada uno de los fármacos. El otro pilar del tratamiento es el drenaje quirúrgico, que se requiere en un gran porcentaje de los casos y con mucha menor frecuencia se debe recurrir a las mastectomías, sobre todo en los casos de enfermedad extensa, con úlceras dolorosas y compromiso de toda la glándula. Bueno, antes de finalizar, como conclusión, queríamos aclarar que este caso nos pareció interesante presentarlo porque si bien la tuberculosis es una patología muy frecuente en nuestro medio, la presentación en la mama realmente es algo infrecuente. Esto nos hace pensar que es importante sospechar la patología para poder hacer el diagnóstico y buscarla, sobre todo en los casos de mastitis o abscesos con una clínica atípica o con falta de respuesta al tratamiento convencional. Y algo muy importante que no debemos olvidarnos es mandar siempre a cultivo para micobacterias también de los drenajes de abscesos de mamas o las punciones que realizamos y tener en cuenta que existe la posibilidad de la tuberculosis mamaria. Además, acá está nuestra bibliografía y además de todo queríamos agradecer la colaboración del equipo de patología mamaria, de infectología y del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Durán, que fueron de gran aporte para realizar este trabajo. Y muchas gracias a ustedes por la atención. Bueno, Mariana, te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, primero el agradecimiento a Saigo por siempre tenerme en cuenta para sus actividades y particularmente para esta actividad de residentes que es así doblemente gratificante. Chicas, felicitarlas primero por la selección del tema, que me parece que es un llamado de atención interesantísimo, y aparte por cómo lo presentaron. La verdad que está muy bien presentado y me encanta la revisión bibliográfica que hicieron. No tengo tanto para agregarle al tema de la revisión bibliográfica que hicieron, sí a lo mejor algunos recordatorios vinculados a lo que es... Hay un dicho entre los infectólogos que es que no tiene tuberculosis extrapulmonar quien quiere sino quien puede, ¿no? Entonces, este antecedente que traía la paciente de su tratamiento de inmunosupresión crónica es un antecedente clínico de enorme relevancia cuando uno se enfrenta a cualquier diagnóstico vinculado a las enfermedades infecciosas. El hecho de presentarse una mujer con un diagnóstico potencial de mastitis, pero en el contexto de relatar un diagnóstico crónico con esteroides, sumado a ese antecedente suelto de la patología respiratoria, digo, es algo que
tiene que despertarnos la curiosidad en relación a investigar más rápidamente tuberculosis. El contexto de la inmunosupresión en un medio epidemiológico como el de Argentina, la tuberculosis tiene que entrar rápidamente en consideración de los diagnósticos diferenciales, de los eventos infecciosos en personas crónicamente inmunosuprimidas. Esto como, primera consideración de este caso, ¿no? Siempre recordar que la incidencia de tuberculosis en Argentina es una incidencia que permanece bastante constante y que muchas veces en el contexto del diagnóstico clínico y más en el mundo de la ginecobstetricia es un diagnóstico poco tenido en cuenta. Entonces, siempre, por eso me encantó que trajeran este caso, para recordar no solamente el contexto de la patología mamaria, sino la tuberculosis en general. Así que eso por un lado, relevar mucho los antecedentes y sobre todo todo aquello que pudiera estar vinculado a la inmunodepresión. La otra cosa, la única cosa que tengo para decir, que seguramente lo han hecho, pero también para recalcar, es que por asociación epidemiológica es absolutamente necesario, frente al diagnóstico de VIH, buscar tuberculosis, y frente al diagnóstico de tuberculosis, buscar VIH. ¿Sí? Es una asociación epidemiológica que hace que nosotros estemos obligados, seguramente a esta paciente se lo buscaron, pero sí. Más allá de que esté el antecedente de los esteroides, siempre recordar que es una asociación epidemiológica que nos obliga a buscar una sobre la otra. Sí, esta paciente estuvo internada. La otra cosa que quería recalcar, seguro que se lo hicieron, pero sí. Quiero como el concepto, ¿no? De que corren juntas, en escenarios epidemiológicos como el nuestro corren juntas. Y una cosa con la que me gustaría por ahí traer un poquito algo un poco más novedoso es esta cuestión de la sensibilidad de los estudios moleculares. Por supuesto que los estudios moleculares no reemplazan el gold standard del cultivo, esto es así, cuando se cultiva el gold standard es ese. A veces los tiempos de los cultivos, por suerte ustedes lo tuvieron a las 3 semanas, de acuerdo a la carga bacteriológica de la muestra esto puede demorarse un poco más. Y la verdad es que la extensión de los métodos moleculares rápidos, en particular el EXPERT, y en Argentina, y esta es la parte de la buena noticia, el programa de tuberculosis está extendiendo la disponibilidad. Es cierto que el tejido mamario es un tejido poco explorado para este tipo de estudios. Está dentro de lo que es la extrapulmonar, digamos, las técnicas moleculares, sobre todo se hacen en muestras respiratorias, y dentro de lo extrapulmonar está mucho más estudiado para lo que es ganglio sobre todo para tejido ganglionar, un poco en hueso, que son como las 2 extrapulmonares de las más frecuentes que se biopsian. Pero de todas maneras, digo, merece la pena probar, hay extensión de la prestación, hay cada vez más laboratorios que disponen de esto, y la ventaja que tiene es que no solamente amplifica, digamos, el material genético, sino que rápidamente también da información sobre potenciales resistencias a isoniazida en el mismo test. Entonces, la verdad que la utilización de EXPERT para muestras problema de tuberculosis extrapulmonar es una solución posible y de arribar a un diagnóstico de certeza mucho más rápido, ¿no? Y después, Mariana, otra cosa que... Sí. Nosotros en el hospital, en el Vélez, en el 2017 tuvimos un caso de tuberculosis genital y gracias a la utilización de este método, al día siguiente teníamos el resultado y se pudo iniciar el tratamiento. Exactamente, es una herramienta valiosísima el EXPERT, y cada vez va a haber más laboratorios que lo tengan, porque es una técnica de baja complejidad, por eso hay que empezar a tenerlo en cuenta. La verdad es que hay que empezar a tenerlo en cuenta. No, y una cosa más que les quería decir, en relación al muy buen comentario que hicieron entre las interacciones entre rifampicina y los anticonceptivos orales, tener en cuenta que hay una alternativa de la misma familia de antibióticos, que es la rifabutina, es una droga disponible en Argentina a través del programa de tuberculosis, y que es una droga que al utilizar otra vía metabólica, ¿sí?, puede utilizarse con anticonceptivos. Entonces, cuando existen, la rifabutina es una alternativa que se puede pedir, está disponible, y que permite entonces no perder una droga de primera línea. Que es la otra cosa que les quería contar. Por el resto, la verdad que las vuelvo a felicitar, está súper bien desarrollado el tema, y bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme en relación a esto. Hay una pregunta en el chat,
¿Qué parámetros podríamos utilizar para determinar un tratamiento más allá de los 6 meses? Ah, mira, qué bueno que lo preguntaron, porque la verdad es que hay muy pocos. El estándar hoy de tratamiento son 6 meses. 6 meses, en tanto, los 6 meses incluyan desde el inicio, desde lo que, digamos, la fase intensiva se pueda cumplir en tiempo y forma, y la fase de consolidación también, pero sobre todo los problemas suelen presentarse durante la fase intensiva. Esta paciente en particular tuvo todos los problemas, por lo que contaron las chicas, digamos, tuvo todos los problemas posibles con la fase intensiva y fue a un tratamiento un poquito artesanal, ¿no? Porque termina con 2 drogas, ¿no?, de las más típicas. Ahora, en general, cuando se extiende, y en las formas extrapulmonares en particular, uno de los motivos de la extensión es la tuberculosis ósea, por un tema de penetración antibiótica, y que entonces por eso, para garantizar la esterilización, siempre hay que pensar que la fase intensiva es la que consigue la cura clínica, ¿no? Consigue todo lo que es la cura clínica. La fase de intensificación tiene el objetivo de llegar a la esterilización de los órganos, que no queden bacilos remanentes que pudieran llevar a una reactivación posterior de la infección. Entonces, ¿en qué casos hoy estamos extendiendo? ¿Se acuerdan que hasta hace unos años toda la extrapulmonar se trataba 1 año? Y cada vez se fue viendo, por los ensayos clínicos, que no es más eficaz 1 año que 6 meses cuando 6 meses estuvo bien hecho. Pero ¿en quién extendemos hoy? Extendemos muchas veces en la tuberculosis ósea, muchísimas veces en la ósea, que ahí se hacen 7 meses de consolidación en general por regla, en el compromiso del sistema nervioso central, y ambas tienen que ver con la penetración ósea, con la penetración antibiótica en esos santuarios, y luego cuando empiezan los problemas de que en la fase inicial no se pudo incluir pirazinamida, por ejemplo, o cuando vos tenés persistencia de baciloscopía positiva, que no sería en este caso que tuvimos, persistencia de baciloscopías positivas más allá del mes 5 de tratamiento. ¿Sí? Eso es una indicación de estudiar resistencia y de, por supuesto, prolongar la terapia. Pero son cada vez menos los escenarios en los que extendemos más allá de los 6 meses cuando se pudieron hacer en tiempo y forma. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Alicia. A las chicas, ¿por qué eligieron clindamicina de primera instancia cuando se presentó la mujer? ¿Ustedes lo hacen de rutina, el uso de la clindamicina? ¿O por qué lo hicieron? ¿No hicieron ahí un pequeño estudio microbiológico aprovechando que tenía lesiones la mujer? Pregunto, ¿no? Porque me llamó la atención el uso de la clinda en primera instancia. Que no está mal, pero podemos... Sí, nosotras... hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Nosotras en el hospital solíamos dar de primera línea para las mastitis clindamicina, y hace poco nos enteramos que estaba habiendo una resistencia importante, con lo cual ahora estamos dando más de primera línea TMS, y después si en el cultivo llegamos a hallar que llega a ser sensible el germen que presente la paciente a clindamicina, y la rotamos. Pero ya no lo estamos dando como de primera línea, pero hasta hace un tiempo, este fue un caso del 2019, solíamos dar clindamicina de primera línea. Pero la clindamicina tiene un efecto agregado a su actividad antimicrobiana, que es el efecto inmunomodulador. Pero no crean que siempre los estafilococos, que serían, tomando las mastitis así en general, los microorganismos más frecuentes, no crean que siempre son sensibles a clindamicina. Por eso les cambiaron a TMS, porque los estafilococos meticilinos resistentes de Argentina, el clon que hay generalmente es sensible a TMS. La clinda lo que tiene de bueno es, a lo mejor en asociación con otro antimicrobiano, por su actividad sobre biopelículas. Y no se olviden que la mama... ahora en el curso que estamos dando sobre biopelículas está justamente las infecciones mamarias. La mama es una invitación al vals
por así decirlo, para las biopelículas, por la cantidad de conductos galactóforos que tiene. Entonces es un lugar ideal para la formación de estas comunidades microbianas que se tornan muy complejas y muy resistentes en el momento de la actividad de los antimicrobianos. Por eso que la asociación, eso se suele utilizar mucho en este momento, sobre todo cuando hay fístulas o hay órganos glandulares que tienen muchos conductos y que ahí es donde se forman estas biopelículas, asociar la clindamicina, que tiene actividad sobre el exopolímero, con otro antimicrobiano que tenga actividad real sobre los microorganismos que están dentro de la biopelícula. Me llamó la atención que utilizaran solamente clindamicina para el inicio en el tratamiento empírico, por eso lo preguntaba. Bueno, muchas gracias, gracias Alicia por tu aporte, muchísimas gracias Mariana, como siempre, por participar, y bueno, felicitaciones, muy buena la presentación, muy completa, muy clara, así que felicitaciones a las chicas del URAN. Gracias. Y pasamos Muchas gracias, bien, gracias a la doctora. Muy bien, chicas, muy bien. Gracias, Mariana. Encantada. Gracias, doctora Alicia. Muy bien, chicas. Yo gracias. Me pregunté eso porque me dio la curiosidad. Muy bueno, gracias, de verdad. Con ese último caso, antes quería comentarles que vamos a enviar una encuesta de calidad para mejorar nuestros cursos y, bueno, aportar ideas. Y recuerden que al final vamos a hacer un sorteo. ¿Sí? Bueno, continuamos con el Instituto Malbrán, que va a presentar el caso de este, Mycoplasma genitalium. Lo presenta la doctora Silvina Otero, la doctora Karina Reutemann, y los expertos que comentan es la doctora Patricia Galarza, jefa del Centro Nacional de Referencia en Infecciones en Transmisión Sexual del Instituto Malbrán, del Ministerio de Salud de la Nación, coordinadora de la Red Nacional de Infecciones en Transmisión Sexual, asesora de OPS-OMS, vicepresidenta de ASAIGO-ITS. Y también la experta, doctora Gabriela Baldoni, bioquímica recibida en la Universidad de Buenos Aires, especialista en microbiología clínica, trabaja también en el Laboratorio Nacional de ETS, de este, Instituto Malbrán, y es docente de biología, y biología celular de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, continuamos empezamos con la presentación de las doctoras. Hola, buenas tardes. Un poco detenida la computadora, pero ya arrancamos. Ahora sí, ¿se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces arranco. Hola a todos, mi nombre es Silvina Otero, soy residente de tercer año de microbiología clínica del Instituto Malbrán y junto a mi compañera Karina Reutemann vamos a presentarle el siguiente caso clínico. Nuestro caso clínico se trata de una paciente de 26 años que no ha tenido gestaciones previas y que nos dice haber conocido recientemente a una pareja por redes sociales con la cual practica sexo con protección inconsistente. La última relación sexual fue 3 días previos a la consulta. A la consulta llega con dolor abdominal bajo, un sangrado poscoital y disuria. El profesional procede a la toma de la muestra endocervical y vaginal para realizarle un examen en fresco y un extendido para la coloración de Gram. Al colocar el espéculo, lo que se observa es una gran cantidad de exudado muco purulento en el canal endocervical,
Y dentro de lo que es la microscopía, en el examen en fresco no se ven elementos móviles que sean compatibles con tricomonas vaginalis, y en la coloración de Gram se ve una clara reacción inflamatoria de más de 30 leucocitos por campo, pero no se observan diplococos negativos intracelulares. Entonces la primera hipótesis, la primera pregunta que tenemos es ¿cuál suponen que es la hipótesis diagnóstica para este caso? ¿Una ITU baja, una cervicitis, una EPI o una vaginitis por tricomonas vaginalis? Bueno, en este caso se trata de una cervicitis. Podemos, por ejemplo, descartar una vaginitis por tricomonas porque a priori en el examen en fresco no se observaron los elementos. La siguiente pregunta es ¿cuál consideran que pueden ser microorganismos que causen esta cervicitis? El virus de herpes simplex, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae o todas las anteriores, o solo la opción C y D. Y bueno, en este caso, todos los agentes mencionados pueden llegar a ser causantes de cervicitis. Muy bien, continuando con nuestro caso, la paciente ese mismo día, después de recibir los resultados de microscopía, se va a la casa con un tratamiento de azitromicina única dosis. Los exámenes de laboratorio después nos dicen, por ejemplo, que el hemograma presentó valores que se encuentran dentro de los de referencia, con una leve leucocitosis, y se encuentra un poco elevada la velocidad de eritrosedimentación. En lo que respecta a la serología, y en este caso cabe aclarar que para todo paciente que se sospeche de una enfermedad de transmisión sexual, se le debe ofrecer la posibilidad de realizarse el diagnóstico de HIV y otras enfermedades de transmisión sexual. En este caso, tanto la BDRL como la serología para HIV y hepatitis B fueron negativas. Y de los resultados de microbiológicos, no se recuperó por cultivo Neisseria gonorrheae, sí tuvo un resultado positivo para Mycoplasma hominis, pero su recuento era menor a 10 a la cuarta unidades cambiadoras de color por mililitro, fue negativo para ureaplasma, y los resultados de PCR fueron no detectables, tanto para Chlamydia trachomatis como para tricomonas vaginalis, pero sí fue positiva para Mycoplasma genitalium. Estos son los dos resultados que tenemos de la paciente. Ella vuelve al consultorio continuando con la sintomatología. Entonces, para resolver este caso nos fuimos planteando algunas preguntas que nos van guiando. Por un lado, ¿qué hacemos con ese resultado de Mycoplasma hominis? ¿Lo jerarquizamos o no? Por otro lado, ¿qué implica el hallazgo de Mycoplasma genitalium? Nos preguntamos también si ese primer tratamiento empírico que recibió fue el indicado y si no, ¿cuál hubiese sido el adecuado? Para responder la primera pregunta con respecto a Mycoplasma hominis, tenemos que hacer un breve repaso de este tipo de bacterias de micoplasmas, mencionar que pertenecen a la clase Mollicutes, que significa piel blanda, es decir, estas bacterias no tienen pared celular, lo cual le dan características bastante propias de la clase, que es que no tienen, por ejemplo, no tienen la capacidad de retener colorantes, es decir, no se clasifican típicamente en gram positivas y gram negativas, son pleomórficas, y sobre todo no tiene el blanco molecular para el tratamiento antibiótico, como por ejemplo con beta-lactámicos. El orden pertenece a los micoplasmatales, a la familia Mycoplasmataceae, y los géneros implicados son Mycoplasma y Ureaplasma, y las especies más comunes en el humano son el Mycoplasma genitalium y Mycoplasma hominis, que son los rescatados de esta paciente, y también Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum. Vamos a hablar primero de estos tres, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum. Es importante mencionar que son microorganismos controversiales con respecto a su rol patógeno. Tenemos tres características a desarrollar. Por un lado, son colonizantes. Es numerosa la bibliografía que los describe colonizando el tracto urogenital de individuos sanos y también de pacientes con síntomas. Por ahí difieren un poco más en lo que es la prevalencia, pero a grandes rasgos, la clase Mollicutes está colonizando de un 33% a mujeres, de un 18% a hombres. Dentro de las mujeres sexualmente activas, sean sintomáticas o no, es alto los valores de prevalencia y el más prevalente es Ureaplasma parvum, mientras que en el hombre adulto hay una alta prevalencia de Ureaplasma urealyticum, el cual va disminuyendo un poco con la edad. Estos valores nos hacen que sea muy difícil o confunde mucho entre lo que es la presencia de estos microorganismos y asociarlos con alguna sintomatología. El segundo concepto a desarrollar es que la mayoría de estas personas que están colonizadas no van a desarrollar ninguna enfermedad. Por ejemplo, para el hombre
solo un bajo porcentaje de un 3 a un 11% de las uretritis no monocóxicas pueden atribuírsele al Uroplasma uralticum, mientras que no hay evidencia de que Mycoplasma hominis cause uretritis no monocóxica. Para las mujeres, Mycoplasma hominis, por ejemplo, está asociado a vaginosis bacterianas, pero solo se recupera de un tercio de ellas, mientras que el rol de Uroplasma uralticum es discutible. Lo que sí se ve más claro es la asociación y la presencia de estas bacterias al aumento de otras ETS. Por último, y muy importante, es que no son patógenos primarios. Por ejemplo, en la mujer se la puede asociar un montón de cuadros clínicos como vaginosis, cervicitis, endometritis, pero su rol es controversial. Sobre todo, es necesario primero descartar otras causas de otros patógenos primarios de ETS. Si lo vamos a asignar, es importante que estén en alta carga, es decir, que su recuento bacteriano, su cultivo bacteriano, supere una concentración de más de 10 a la cuarta unidades cambiadoras de colonias por mililitro, y la única excepción va a ser cuando estos cultivos vengan de sitios estériles extragenitales, en donde no va a importar el recuento, sino que va a jerarquizarse independientemente de él. Otra excepción también lo representa el embarazo. Si bien Mycoplasma hominis puede tener un rol un poco más ambiguo y algunas vaginosis bacterianas asociarse a parto prematuro en ausencia de otras causas, quien tiene un rol más claro es el Uroplasma uralticum y el Uroplasma parvum, que pueden asociarse, por ejemplo, a parto prematuro. Se cree que favorece la producción de citoquinas y el aumento de la reacción inflamatoria puede desencadenar contracciones y favorecer un parto prematuro. También está asociado a coriomnionitis, a abortos espontáneos, a infertilidad. Y el rol más indiscutido es el del Uroplasma parvum, que está asociado a displasia broncopulmonar en el recién nacido de bajo peso. Lo que es importante aclarar es que, de todos modos, no se recomienda el tamizaje de estas bacterias durante el embarazo, porque es un colonizante frecuente y, en ausencia de síntomas, no se vio asociado a complicaciones. Para mencionar un poco sobre el diagnóstico, es importante saber que se puede llegar a través de métodos moleculares, que esto lo vamos a dejar solamente para muestras estériles, porque, como dijimos, es un colonizante. Y los métodos culturales, que pueden ser tradicionales, medios sólidos o líquidos, en donde también podemos llegar a determinar la sensibilidad, pero lo que es más común encontrarnos a nivel de hospitales es con los métodos comerciales, que son estas galerías, en las cuales en cada pocillo se inocula directamente la muestra, y el crecimiento lleva a un cambio en el indicador de pH, y a su vez tiene pocillos que permiten la semicuantificación, lo cual nos va a permitir a nosotros informar un resultado con este número de semicuantificación. Para el informe de una muestra positiva de sitio estéril, se pone si desarrolla o no, pero si viene de una muestra genital, es importante informarlo con estas unidades de unidades cambiadoras de color por mililitro. Si es menor a 10 a la cuarta, se la considera un colonizante, y si es mayor o igual a 10 a la cuarta, en ausencia de otros patógenos estrictos, puede ser un posible patógeno. Por último, aclarar con respecto a estas bacterias que su diagnóstico puede por ahí verse reservado únicamente cuando se hayan descartado otros patógenos primarios, y otro rol controversial es si tratarlos o no una vez encontrados. Para este caso vamos a excluir a las embarazadas, que representan digamos, una situación aparte, pero en el caso de adultos con sintomatología se vio que el tratamiento, por un lado, no los erradica, si este es incompleto o incorrectamente realizado solo favorece la selección de resistencia, y por otro lado puede llevar un costo económico para el sistema de salud e individual para el paciente que se va a tratar. Ahora va a continuar el caso clínico mi compañero. Bueno, para responder la pregunta de qué implica el hallazgo de Mycoplasma genitalium, tenemos que saber que, a diferencia de Uroplasma y de Mycoplasma hominis, el Mycoplasma genitalium es considerado un patógeno primario, es decir, que siempre que se detecta se debe jerarquizar. En cuanto a los factores de virulencia, por un lado tenemos su capacidad de adherencia a las células epiteliales del huésped, que lo que le permiten es producir una reacción inflamatoria, la llegada del reclutamiento de leucocitos al sitio de infección. Otro de los factores de virulencia es la motilidad o bleeding, también conocida como bleeding, y la capacidad de penetrar e invadir a las células del huésped. Otro factor muy importante que se ha visto es la capacidad de variación antigénica de diversas proteínas de superficie, con lo cual evaden el sistema inmune del huésped.
Hay pocos estudios sobre prevalencia de Mycoplasma genitalium en la población general, por eso les traigo este estudio que se llevó a cabo en el Reino Unido, en el NATSAL 3, en el que se estudiaron 4.507 orinas de pacientes, tanto hombres como mujeres, y se estudió la prevalencia de Mycoplasma genitalium en este grupo de pacientes de 16 a 44 años. Y se vio un 1.2% en hombres y un 1.3% de prevalencia en mujeres. Tanto en hombres como mujeres, la infección del Mycoplasma genitalium estaba asociado al número de parejas sexuales y al, digamos, a las prácticas de sexo no seguro durante el último año. En cuanto a los datos que tenemos en nuestro país, reportados al Sistema Nacional de Vigilancia, se vio que hubo un aumento en el porcentaje de positividad del total de las muestras estudiadas para Mycoplasma genitalium de un 1.1% en el 2018 a un 2.3% en el 2019. Si lo desglosamos por edades, vemos que si bien en el grupo de 35 a 44 años se vio el mayor porcentaje de positividad de Mycoplasma genitalium, hay un porcentaje alarmante, preocupante, de positividad en el rango etario de 15 a 19 años. En cuanto a los signos y síntomas, en los hombres produce secreción uretral, disuria, uretritis, proctitis. En cuanto a la uretritis, digamos, en los casos asociados a uretritis no gonocóxica, entre un 10 a un 20% se detecta Mycoplasma genitalium. Y en las uretritis no gonocóxicas, no clamidiales, puede llegar hasta un 35%. También está asociado a las uretritis persistentes y recurrentes, donde el hallazgo de Mycoplasma genitalium puede llegar hasta un 40% de los casos. En el caso de las mujeres, produce un aumento o una alteración de la descarga vaginal en menos de la mitad de las pacientes, disuria en menos del 30%, cervicitis y menos frecuentemente sangrado intermenstrual o poscoital. Las complicaciones, tanto hombres para mujeres, se produce la artritis reactiva asociada adquirida sexualmente. En las mujeres, la enfermedad inflamatoria pélvica y la infertilidad, y en el hombre, epididimitis. En cuanto al tipo de muestra, para los hombres, el primer chorro de orina tiene una muy alta sensibilidad, también el hisopado uretral tiene alta sensibilidad, se puede tomar hisopado rectal, pero cabe aclarar que el semen no es una muestra recomendable porque el método de detección es la amplificación del ADN, una PCR, ¿sí? Entonces, lo que tiene el semen es muchos inhibidores de la reacción en cadena de la polimerasa, por lo que disminuiría la sensibilidad, entonces no es recomendable. En el caso de las mujeres, el primer chorro de orina tiene menor sensibilidad que en el caso de los hombres, pero el hisopado cervical tiene una muy alta sensibilidad y el vaginal, como vemos, llega hasta el 100%. Otras muestras que se pueden estudiar en caso de enfermedad inflamatoria pélvica puede ser el tejido endometrial, biopsias de trompa, en casos de corioamnionitis, líquido amniótico, placenta. Si tomamos hisopados, lo que hay que tener en cuenta, como dije que era una PCR, es no usar hisopos de algodón o con mango de madera, porque eso inhibe a la amplificación de los ácidos nucleicos. Y bueno, en cuanto a la conservación, se puede guardar el hisopo en tubo estéril seco o en transporte comercial, el universal para la PCR, hasta 48 horas en heladera y una semana en freezer a 20 grados, y si se elige orina, 24 horas en heladera y hasta 3 días en el freezer. Como dije anteriormente, entonces el diagnóstico es por amplificación de los ácidos nucleicos. En general lo que se elige es la amplificación de un gen de la proteína que codifica para la proteína MGPA que está involucrada en esa adhesión a las células epiteliales que hablé anteriormente. Si bien hasta el momento hay un único método, un único test que está avalado por la FDA para la detección de Mycoplasma genitalium, existen muchas técnicas de PCR de punto final o PCR de tiempo real desarrolladas in-house que, validadas correctamente, actualmente se utilizan para el diagnóstico de Mycoplasma genitalium y funcionan muy bien. Entonces, vamos a retomar el caso clínico. Frente a esta paciente con la sintomatología que nombramos anteriormente, una coloración de Gram que tiene reacción inflamatoria, pero en la que no vimos diplococos negativos intracelulares. Bueno, ¿en qué pensaríamos? ¿Sí? Recuerden que a la paciente se le dio azitromicina 1 gramo por un único día, ¿sí? Pero
No deberíamos descartar Neisseria gonorrhoeae porque hay que tener en cuenta que el GRAM tiene una baja sensibilidad. Si bien no los vimos en el GRAM, no podemos descartarlo simplemente por no haberlos visto. Y bueno, obviamente tener en cuenta a Clamidia trachomatis, y en este caso ceftriaxona y acitro sería el tratamiento de elección. Pero como sabemos, en este caso el microorganismo aislado detectado fue Mycoplasma genitalium, y ahí las opciones terapéuticas se reducen bastante. Entonces, bueno, acá les dejo las guías europeas, hay una guía del Reino Unido y la guía de la Sociedad Argentina de Infectología, en el cual se proponen esquemas de tratamiento para el tratamiento de infección de Mycoplasma genitalium. La Sociedad Argentina de Infectología propone que para infecciones no complicadas se podría dar acitro, 500 miligramos por vía oral por un día, y luego 250 miligramos por vía oral durante 4 días de acitro, o la alternativa sería doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, por 7 días, después un único día de acitro, un gramo, y seguido de 2 días de 500 miligramos de acitro. En el caso de que se sepa que la cepa es resistente a macrólidos, o la paciente vuelve con persistencia de los síntomas, o se realiza el test de cura y se sigue detectando Mycoplasma genitalium, ya se debe pasar a otro esquema, que es moxifloxacina 400 miligramos por día durante 10 días. Y en infecciones complicadas se debería dar moxifloxacina 400 miligramos una vez al día durante 14 días. Como nuestra paciente volvió con persistencia de los síntomas, se le indicó el tratamiento de moxifloxacina que les marqué en la diapositiva. Una novedad que les quería comentar es que están por salir las próximas guías de tratamiento de enfermedades de transmisión sexual del CDC, que salen en el 2021, pero en la página está subida, está subido el webinar donde expertos comentan qué es lo que va a salir en esta guía, que es que si no está disponible el test de resistencia a macrólidos, el tratamiento de elección sería doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, seguido de moxifloxacina 400 miligramos por 7 días. En el caso de que sí podamos acceder al test de resistencia a macrólidos, se daría doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, y si es sensible a macrólidos, acitro 1 gramo un día, seguido de 3 días de 500 miligramos de acitro. En cambio, si fuese resistente a la doxiciclina, le sigue la moxifloxacina con 400 miligramos por día por 7 días. Y bueno, hay que mencionar que a estos pacientes se les debe realizar el test de cura, es decir, la detección de Mycoplasma genitalium post-tratamiento se hace 5 semanas post-inicio de tratamiento o 30 días post-finalización del tratamiento. En el caso de nuestra paciente, se realizó después de finalizado el tratamiento con moxifloxacina, luego de 30 días, y no se detectó Mycoplasma genitalium. Esta es la bibliografía. Hola. Bueno, no hay preguntas. ¿Algún comentario de los expertos? Sí, bueno, ante todo, bueno, felicitar a las chicas por la presentación del caso. Me parece que para rescatar algunos tips que ya venimos repitiendo hace mucho tiempo desde la asociación, y es que resaltar esto, ¿no? La importancia del hallazgo de micoplasmas genitales habituales versus la aparición de micoplasma genitalium, ¿sí? Esta balanza que, digamos, qué es lo que tenemos que jerarquizar y qué es lo que no tenemos que jerarquizar. Una cuestión muy importante, por ahí, bueno, una cuestión interesante, que a veces no sabemos qué testear, cuándo no testear, etcétera, que sobre todo lo marcan las guías del 2021 europeas, es que justamente no buscar Mycoplasma genitalium en pacientes en personas, digamos, asintomáticas, justamente para evitar que si tenemos el hallazgo, tratar.
porque lo que se está buscando acá, y como están observando, que el problema es que micoplasma, genitalium sobre todo, tenemos pocas opciones en familias de antibióticos para tratar. Y estamos en un problema terrible donde micoplasma genitalium se está volviendo un germen intratable, igual que la gonorrea. Por lo tanto, hay que ser bastante cuidadoso y las guías están tendiendo a eso, ¿no? Es decir, no tratar versus lo que podemos, digamos, lo que podemos disminuir en cuanto a resistencia a los antimicrobianos. Bueno, tengo más cosas para decir, pero quiero que Gaby también comente alguna cuestión por ahí del caso clínico más puntual. Decirles también que las asociaciones con los síntomas y los signos que aparecen, es decir, aún para nosotros es un germen como nuevo, genitalium. Entonces todavía nos faltan estudios de casos sistemáticos como para poder tener valoraciones respecto a producción o aparición de síntomas o signos que pudieran estar asociados a la infección por micoplasma. Hay una pregunta. Decir... Sí, sí. Una pregunta para las chicas. Pregunta para las asistentes. ¿Suelen pesquisar micoplasma hominis y ureoplasma en caso de cervicitis o vulvovaginitis? Sí. Perdón, no entendí la pregunta, ¿a las chicas o a nosotros? ¿Suelen pesquisar micoplasma hominis y ureoplasmas en casos de cervicitis o vulvovaginitis? Mirá, lo que pasa es que justamente, hola. El tema justamente es ese, la realidad, hola a todos. La realidad es que en los hospitales está más distribuido lo que es el diagnóstico de micoplasma hominis y ureaplasma, porque se hace con estos kits, que son estas galerías comerciales que se venden, y entonces la gente piensa primero en esos. Y en realidad lo que hay que pensar primero es en el patógeno real, que es el micoplasma genitalium, y que el diagnóstico no está disponible en muchos lugares porque se hace por biología molecular. Entonces, la realidad es que como causales de cervicitis, los micoplasmas colonizantes no estarían asociados. Tendríamos que descartar primero patógenos primarios y causales de cervicitis, dentro de los cuales se encuentra micoplasma genitalium, y después, en todo caso, podrían llegar a pensar en otra cosa. La realidad es que es muy probable que encuentren micoplasmas colonizantes si toman la muestra y la siembran, y que no tenga significancia clínica eso. Y que claro, intenten tratarlo... Es que claro. De hecho se pide habitualmente, pero se mal pide, por decirlo de alguna manera. Entonces se mal solicita. No debería solicitarse. Debería por ahí solicitarse en el supuesto caso, como dice Gaby, que ya hayas descartado todo y que la paciente siga con una sintomatología, y entonces ahí vos puedas realizar una búsqueda. Porque un poco respondiendo a la pregunta de Alicia que hacía hoy temprano, esto no quita que estos micoplasmas habituales, como ureaplasma urealiticum, sabemos perfectamente que produce, o es uno de los gérmenes que puede producir uretritis en hombres. Es decir, factores de virulencia tienen, causan daño tisular, lo causan, producen una reacción inflamatoria, es cierto. En general, se los observa asociados a vaginosis bacteriana, en el caso de la mujer, por eso no es habitual que uno lo busque, porque si uno lo busca lo va a encontrar y en alta carga, si estamos hablando, sí, tiene como varios factores de confusión todo esto. Pero en el caso de que vos no halles nada, paciente con sintomatología, vos le tomás una muestra y encontrás una alta carga, es decir, una cuantificación alta que valga la pena tratar, bueno, en ese caso uno intentaría tratar para ver si evitamos los síntomas. Pero en general no hay que pedirlos, no hay que tratarlos, y mucho menos en pacientes asintomáticas, porque prácticamente todo el mundo que ya inició las relaciones sexuales están colonizados con los micoplasmas habituales. Miguel quería decir algo, me parece. Bueno, felicitaciones a las chicas. Qué bueno que podamos integrar la microbiología en estos cursos, que compartamos estas cosas, porque realmente creo que estamos siempre separados, ¿no? Nosotros en los consultorios de gineco, ustedes en el laboratorio, y no hay esa comunicación. Y esta comunicación
es lo que enriquece la medicina y lo que le hace bien a las pacientes, verdaderamente. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos para todos los recursos que se utilizan para buscar hominis y ureaplasma urealíticum, que son muchos y se gasta tanto dinero, sí, al divino botón, es como para decir, bueno, investiguemos al Corynebacterium, ¿no? A nivel vaginal, exactamente lo mismo. Derivemos esos recursos económicos en la búsqueda de Mycoplasma genitalium, que es realmente el que pueda tener importancia. Y que no sé, Patricia, si en una paciente de riesgo yo no le buscaría, por más que tuviera sintomática, el genitalium, para evitar, digamos, complicaciones. A mí me parece que en las pacientes que van a ser sometidas a procedimientos de alta complejidad en esterilidad, así como le buscamos clamidia, también le buscamos el genitalium y vaginosis bacteriana, sobre todo para evitar complicaciones obstétricas. Y dejar de buscar sistemáticamente, la verdad que cuando pedimos nosotros así ya tenemos como la lapicera programada, ya hay investigación de ureaplasma urealítico, Mycoplasma hominis, basta ya con eso. Creo que tenemos que limitar los pedidos de esos microorganismos que son colonizantes. Punto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, no, por supuesto, en pacientes donde, incluso pacientes que van a ser sometidas a un proceso por ahí de fertilización, es decir, hay grupos que, digamos, como por supuesto los profesionales conocen y saben, pacientes de riesgo, que por ahí vale la pena buscarlo y uno lo puede saber. Lo que opinan las normas y en realidad los expertos internacionales es que probablemente nos estemos perdiendo, porque tampoco sabemos qué pasa con, digamos, no se ha hecho un estudio sistemático de qué pasa con esas pacientes que están colonizadas, por decirlo de alguna manera, porque son asintomáticas, con Mycoplasma genitalium, cuál es su historia natural, si más, digamos, cuál sería la posibilidad de desarrollar algún tipo de patología a futuro. Eso no se sabe, entonces tampoco sabemos el beneficio de poder tratarlo. Yo creo que lo que se está queriendo hacer es poder, y esto me da pie para decirles y contarles algo, es poder evitar la diseminación de la resistencia a los antimicrobianos. Porque el tema es que cuando el Mycoplasma genitalium te queda en baja carga incluso, ¿sí?, sigue transmitiendo y sigue transmitiendo un germen resistente. Y estamos desparramando. La resistencia a macrólidos en estos momentos alcanzó niveles terribles en otros lugares del mundo, pero terribles, con muy altos porcentajes. Lo mismo estamos viendo en Treponema pallidum, lo mismo estamos viendo en Gono. O sea, realmente es una problemática y asusta. Por eso, nosotros vamos a proponer, de hecho ya lo hablamos con nuestro director, la idea es proponer un sistema de vigilancia de resistencia, es decir, aquellos lugares que pudieran estar diagnosticando, que van a ser muchos, porque ahora muchos están teniendo la metodología justamente a raíz de COVID, que digamos nos va a dejar por lo menos también una plataforma, un recurso instalado, que se pueda aprovechar para otras cosas. Entonces, claro, muchos van a pedir el buen diagnóstico de clamidia, que sería por biología molecular, y el buen diagnóstico de Mycoplasma. Entonces, hacer una red con esos laboratorios donde nosotros podamos tener el ADN que se extractó o lo que obtuvieron para poder hacer los estudios de resistencia a macrólidos, que hay que hacerlo ya por secuenciación, etcétera, etcétera. Pero, digamos, eso es lo único que nos permite a nosotros saber cómo podemos tratar, con cuánta tranquilidad, porque en este momento no tenemos noción. No, Gaby, con una pequeña muestra que tuvimos en el instituto haciendo resistencia, Gaby, ¿cuánto nos dio el porcentaje? Teníamos un porcentaje, en un año tuvimos un porcentaje súper alto, como de 40%, pero claro, nos llegaban pocas muestras y sobre todo uretritis de uretritis recurrentes y persistentes. Entonces, claro, como nos llegaba recién eso, es que nos llegaban las resistentes, o sea, teníamos un sesgo interesante. El tema después bajó un poco más ese porcentaje, estaba en alrededor de 20%,
pero bueno, o sea, la realidad es esa, no tenemos un N significativo como para poder sacar conclusiones al respecto. Entonces, justamente, eso es lo que nos lleva a querer, digamos, ver qué es lo que pasa en el país. Entonces, si vos estás seguro que tenés un 10, un 5, o en qué grupos de riesgos tenés 40 u 80% de resistencia, sabés si podés utilizar o no el macrólido, porque vos fíjate que sigue siendo parte del tratamiento empírico como primera línea. Entonces, por eso es tan importante, o sea, es muy importante esto que vos decís. Pero sí, no sé, yo me desvié y aproveché. Lo que mencionaron las chicas de las guías de tratamiento, esto de arrancar siempre con doxy, es porque estaríamos incluyendo en el diagnóstico la clamidia, digamos, o sea, en el tratamiento empírico la clamidia, y la doxiciclina, que es bacteriostática, va a disminuir la carga del micoplasma genitalium y eso hace que eventualmente sea más fácil que la citromicina, en todo caso, lo termine de eliminar, siempre y cuando estemos hablando de una cepa que sea sensible a los macrólidos. Claro. Es como un poco esa la manera de pensarlo, digamos. Es bajar la carga y empezar con el tratamiento que también incluiría la clamidia, esperando el resultado de ambas PCRs, y una vez que tenemos el resultado, vemos cómo seguimos. Pero bueno, y también, digamos, un poco el mensaje con este caso es que de entrada, cuando uno tiene por ahí recién pocos datos, y qué sé yo, por ahí el médico trató pensando en clamidia, porque bueno, no vio diplos negativos en el GRAM, no vio elementos móviles en el... trató con un gramo de azitromicina, saber que casi un 20% de las pacientes que sean tratados con azitromicina monodosis pueden desarrollar resistencia intrínseca al tratamiento. Entonces, por eso es que muchas veces puede fallar. Si justamente es un germen sensible, probablemente hubiera tenido una buena, un buen pronóstico, porque, digamos, tiene azitromicina en cepas sensibles, tiene prácticamente un 80% de posibilidad de cura, ¿sí? Uh-huh. Pero ese ranguito de pacientes que nos quedan, que hacen resistencia a intratratamiento, son las que posiblemente regresen con esa falla de tratamiento. Por lo tanto, uno tiene que pensar también en esto, ¿no? En la posibilidad de un micoplasma. Bueno, Silvina, ¿quieres comentar algo? Bueno, primero gracias, también me sumo a lo que comentó Miguel, esto de trabajar en conjunto con el laboratorio, está muy bueno. Lo que a mí me preocupa, Patri y Gaby, es realmente cuando uno lo pide, el genitalium, terminamos no sabiendo derivar a las mujeres, porque creo que todavía hay mucho para construir como red en laboratorio. Creo que hay dos partes para construir. Uno que es la solicitud desde la clínica, y esto no es desde lo asintomático, sino desde esta cuestión de la presencia de un síntoma o de la no resolución de un tratamiento, porque creíamos que era clamidia. Y por otro lado, ver cómo resolvemos esa mujer, esa persona, cuando sospechamos y queremos tener el diagnóstico del genitalium. Que eso es desde la red de laboratorio, ¿no? Sí, por eso quería preguntarles cómo fuimos avanzando en este tiempo en esto. Eso quería decirles, que justamente una de las cuestiones es que nosotros necesitamos, y justamente Gaby y Martín, por el tema de clamidia, están pensando en realizar una nueva encuesta a los laboratorios para ver si ya lo implementaron, porque la metodología se les ha pasado a muchísimos lugares. Tanto la metodología como controles para hacer la prueba, pero no sabemos si efectivamente están realizando el diagnóstico. Entonces, esta encuesta, una vez que la tengamos, yo creo que vale la pena que la tengamos colgada en la página de ASAIGO, como lugares o sitios donde poder realizarse los diagnósticos, más allá que también la vamos a tener por ahí en la página de ANLIS, si algún día tenemos nuestro servicio funcionando, pero va a ser interesante para ustedes. Hay muchos lugares privados grandes que están haciendo, hay lugares en Provincia de Buenos Aires donde se está realizando, como el Hospital Posadas, el Hospital San Martín, también
Bueno, yo el Hospital San Martín dije. Perdón. Eva Perón. El Hospital Eva Perón de San Martín, quise decir. Sor María Ludovica de la Plata me pidieron controles hace poco y le pasamos el. Estoy claro, hablando de así la metodología. Que el Hospital Pena de Bahía Blanca, digo también. Esto en cuanto a. Y en Capital hay lugares, no el sé, Gutiérrez creo que. Gutiérrez estaba el haciendo. Gutiérrez. Y después privado, sí. Estambulian y Semic estaban con. Y Rossi estaba queriendo poner a punto, pero me parece que la persona que estaba a cargo después se fue y no sé en qué quedó Rossi con el tema. Y siempre les queda, por supuesto, el instituto para hacer una derivación. Es decir, por ahora no tenemos mucho, digamos, si bien nuestra función debería ser por ahí justamente este tema de la vigilancia, pero mientras eso no exista, nosotros estamos para apoyar a los médicos y a los laboratorios que necesiten hacer el diagnóstico. Así que si necesitan derivar aislamientos y si necesitan derivar, sobre todo, para evaluar la resistencia a macrólidos, también, por supuesto. Bueno, muchas gracias a los expertos, a los disertantes. La verdad que un caso clínico muy interesante. Bueno, y ahora le cedo la palabra a Ana Laura para. Ella va a continuar por el sorteo. Bárbaro. Bueno, gracias. Bueno, acá Andrómaco, el laboratorio, que agradecemos de nuevo que nos haya apoyado nuevamente en este curso que hacemos, nos envió ya 5 nombres. De los asistentes en orden de prioridad, obviamente, por el tema del sorteo. Yo ahí ya les había avisado en el chat que para llevarse el premio, digamos, tienen que estar conectados ahora, ¿sí? Entonces yo voy a decir el nombre y lo que les pido es que esa persona escriba, acá estoy, o algo así, como para que nosotros sepamos y, bueno, después ya los contactamos para retirar el premio. Bueno, a ver, justo se me cerró, ¿no? Qué mal. Bueno, la número uno, digamos, es la doctora Eliana Strati, así que bueno, si está presente, que nos escriba en el chat, y si vemos que no escribe, les paso el segundo nombre, ¿sí? Mientras, entonces, le doy la palabra a los directores del curso, así hacen el cierre, mientras esperamos que Eliana responda. Bueno, muy bien, damos por terminado el curso, entonces, excelentes las presentaciones y la participación de los expertos. Bueno, agradecemos nuevamente por el apoyo a Andrómaco, gracias a él podemos realizar este evento, y fundamentalmente también a todos los asistentes por haber estado presentes, y bueno, esperando vernos en el próximo evento que organice la sociedad. Bueno, yo comparto las palabras con mi codirector, mi compañero Fernando Novik. Agradezco a Saigo por habernos elegido como directores, haber formado un equipo con Ana, con el secretario científico, el doctor Tilly. Agradezco a los hospitales que muy amablemente expusieron a través de los residentes los casos, muy interesantes. Agradezco a los miembros de Saigo, a la presidenta, a la vicepresidenta, y especialmente también al laboratorio que siempre nos colabora con nuestros proyectos educativos, está siempre apoyándonos. Y no se olviden de hacer la encuesta y síganos en las redes, por favor, y si tienen ganas en estos proyectos de acompañarnos, asóciense a Saigo. Está presente. Está presente. Sí, acá presente. La vemos, está presente, así que bueno, nos vamos a contactar con ella, muy bien. Les aviso que es de mi hospital y yo no tuve nada que ver, chicos. No sé, Miguel. Bueno, muy bien. Ningún conflicto de interés. Bueno, felicitaciones a todo el grupo. Un año más, un evento más con residentes que es muy lindo, así que no sé si necesitamos un tiempito como para armar otra, pero siempre quedan ganas de seguir presentando casos clínicos y compartiendo este espacio. Así que bueno,
cerramos el evento, si les parece, y la invitación a que se sumen a al curso anual que está modulado y que se sumen a SAEU ITS como socios para trabajar juntos. ¡La diplomatura! ¡La diplomatura! Bueno, Ali, la diplomatura también este año, pero mirá, súper... Está madurando, Ali, se está madurando. Pero que no se pudra. Vos confía. No, no se va a pudrir. Vos confía, vamos a ir por la diplomatura, claro que sí. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Gracias. Gracias, buenas tardes. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Y al servicio técnico, que fue muy bueno. Excelente. Muchas gracias. Thank you.